Jesucristo les bendiga a cada uno de ustedes, amados hermanos, en esta mañana. Saludo a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Les invito a ponerse de pie y mientras se pone de pie, abrace a su hermano. Salude al que está al lado, dele la bienvenida. Ayer decíamos, hoy es un buen día para adorar. Hágalo con el corazón. Hágalo bienvenido a este lugar. A la distancia, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Hemos venido aquí para adorar, para entregar nuestro todo a Él. Amén. Que podamos dejarlo todo en esta mañana. Vamos a adorarle al Señor, vamos a dar inicio a este servicio. Vamos a crear la atmósfera. Usted y yo vamos a crear la atmósfera en esta mañana. Y vamos a cantar de un cruzar la frontera. Me gustan mucho estas alabanzas y por lo general, como decía el hermano Branham, deje que un poquito de lo que entró en la casa de la viuda entre en su casa y usted será más sincero que lo que fue ayer. Cuando Dios golpea nuestras vidas, hay un profundo deseo en nuestros corazones de poder cruzar ya esa frontera. Por eso que canto esto. Sienta la alabanza. Amén. Miro al mundo con sus luces que brillan. Veo a la gente tras el pecado ir. Canta con entendimiento en esta mañana. Miro al mundo con sus luces que brillan. Veo a la gente tras el pecado y ¿cómo son sus caminos? Sus caminos son caminos de muerte. Oh, sin esperanzas. Sin esperanzas va. Mas Jesucristo el camino de vida. Que lleva una tierra que fluye perfección. Oh, y nada en el mundo. Y nada en el mundo impedirá que yo vaya.
sí, Señor. Oh, este mundo. Este mundo dejaré. Oh, ese es mi anhelo en esta mañana. Sus fronteras cruzaré. Cruzaré. Cruzaré la frontera de esta tierra de muerte. Viviré para siempre en un mundo nuevo. Espera. Este mundo está lleno de pecado. Este mundo lleno está de pecado. Todo es muerte. Es el Edén de Satán. Almas perdidas llegan de noche y de día. Sin esperanzas van. Oh, pero ¿qué te ha dado el Señor? Más a mi alma. Oh, Él ha dado promesas. Dios ha dado promesa, esperanza de vida en un mundo mejor. Hoy esto es lo que me alegra y falta muy poco. Sí, Señor. Para llegar a esa tierra, este mundo dejaré. Mires, todo es muerte. Todo es muerte. Es el Edén de Satán. Oh, solo mira a tu alrededor. Almas perdidas vagan de noche y de día.
esperanzas. Sin esperanzas va. Mas a mi alma Dios ha dado promesa. ¿Por qué no te alegras esta mañana? Esperanza de vida. O en un mundo mejor. Y falta muy poco para llegar a esa tierra. Este mundo dejaré. Sí, Señor. Sus fronteras cruzaré. Cruzaré la frontera de esta tierra de permitirme que o cómo permitirme poder estar por ahí todo triste con la cabeza agachada sintiéndome nada por algo. El apóstol Pablo dijo como no teniendo nada poseyéndolo todos. Tú nos has dado promesas, Señor. De eso estamos cantando en esta mañana. Mas a mi alma, tú has dado una promesa, Señor. Y quiero agarrarme de ella en esta mañana, Señor. Mientras el pecado ha aumentado, Padre, mientras la economía se ha ido por los suelos, Siempre he meditado, Señor, cómo Satanás golpeó a ese hombre Job. Y eso me alegra, porque así como él, había una promesa, había algo en su corazón que no podían moverlo. Dijo: le voy a quitar ciertas cosas para que reniegue, para verlo triste. Eso pensaba el Señor. Pero esto lo digo por mí, Señor. Mi felicidad no depende de las cosas que tengo, o si tengo o no tengo. No depende de esas cosas. Depende de una promesa, Señor, que me diste a mí. Si no se la diste, sal de allá afuera.
pues qué importa. Pero me la diste a mí. Si no se la diste a nadie más, me la diste a mí. Uno en un millón, predicó un profeta. Así que Padre, cuando pienso en esas cosas, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y si hay una promesa en mi corazón, pues aunque me vaya mal, aunque esté triste, algo forjará en mi rostro una sonrisa. Me has enseñado, Señor, esas cosas. Padre, gracias, Señor, por recordarme tus promesas, Padre. Cada día me lo recuerdas, cada predicación. Miro al mundo, Señor, y no es que me alegra, no es que me alegra ver esa condición. Lo que me alegra saber, Señor, es que como estoy cantando, ya falta poco. Señor, solamente te pido nos ayudes, que tú puedas fortalecer nuestras manos. En una hora sí, Señor. Tú lo prometiste, Señor. Tú dijiste, no te dejaré solo, no os dejaré huérfanos. Aquí estoy creyendo eso. Padre, estoy aprendiendo a vivir un día a la vez. Un día a la vez. Viviendo cada día como el último día de mi vida. Señor, ayúdanos a ser más sinceros. Cuando Branham dijo, por eso no podemos vencer, porque falta sinceridad en el corazón de la gente. No somos lo suficientemente sinceros. Padre, ayúdanos, Señor, poder entregar un servicio digno de ti, Señor. Que tú te puedas agradar de esta adoración sincera. Padre, perdona nuestras faltas. Fallamos mucho. Pero mírenos aquí, un nuevo día. Algo nos ha movido de la cama. Algo nos movió en la mañana. De lejos, de cerca. Aquí estamos, Señor. Este pequeño sacrificio pueda ser una ofrenda de olor grato a tu presencia. Tú te puedas agradar de nosotros en este día. Padre, háblanos en esta hora. Palabras de vida eterna, Señor. Ayúdanos, Señor. Toma el control de este servicio, Padre. De principio a fin, Señor. Por el predicador, Señor. Por el vaso que vas a usar en esta mañana. Úngelo de tal manera, Señor. Padre, quiero oírte a ti en esta mañana, Señor. Quiero que hables a mi vida. Yo vine bajo expectativa. Estoy bajo expectativa. Que podamos caminar bajo expectativa. No un servicio más. Este podría ser tu último servicio. Señor, solamente permítenos dar nuestro todo. Permítenos venir como Abel. Señor, morir. Que podamos ser el sacrificio. Oh Padre, ayuda a nuestras vidas. Prepara nuestros corazones. Mientras creamos la atmósfera para que tú aparezcas y tú nos hables. Nos ponemos en tus manos, Señor. Agradecido por cada cosa que has hecho por nosotros en esta mañana. Desde las fuerzas a levantarnos en la mañana hasta poder encaminarnos a este lugar, Padre. Gracias. Gracias por eso, Señor. Nos ponemos en tus manos, Padre. Toma el control de este servicio. Y que al salir podamos salir regocijados, no citando una escritura, sino realmente sintiendo como aquellos caminantes de Emaús.
razón regocijaba, con razón me regocijaba en el culto. Señor, ayúdanos, Padre. Ponemos en tus manos, en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Amén, amén, amén. Gloria al Señor. Bien, mis amados hermanos, disculpen, tal vez, eso es que no puedo evitarlo. Pero estoy contento en esta mañana. No sé si tú estás contento hoy. Yo estoy contento, yo voy a cantar hoy de que estoy contento, de que soy feliz en alabarle y de que no solamente lo hago porque así hay que hacerlo, sino porque hay algo en mi corazón y por eso lo hago con mi alma. Quiero hacerlo con mi alma. No quiero expresarlo con mi boca nada más. Si realmente estás feliz en alabarle, esta es tu oportunidad de hacerlo. Hazlo con el alma, hazlo con el corazón. Sé sincero con él. Y yo soy feliz en alabarle. Y lo hago con mi alma. Porque muchas son tus misericordias y nuevas son cada mañana. Hoy yo soy y yo soy feliz en alabarle y lo hago con mi alma. Porque muchas son sus misericordias. Gracias. Y nuevas son cada mañana. Y yo soy feliz en alabarle. Y lo hago con. Misericordias.
Gracias, Padre. Hoy nuevas son cada mañana. Oh, aleluya. Por eso, si ese mismo Espíritu que a Jesús resucitó, dale, dale las palmas, dale tus palmas a Él hoy. Adórale en esta mañana. Hoy vivificará tu cuerpo mortal. Hoy dio esa promesa. Ese mismo Espíritu que a Jesús resucitó mora en mí y mora en ti. Si ese mismo Espíritu que a Jesús resucitó mora en mí y mora en ti, vivificará mi cuerpo mortal. Si ese Espíritu mora en ti, vivificará mi cuerpo mortal. Si ese Espíritu mora en mí, si ese mismo Espíritu que a Jesús resucitó mora en mí y mora en ti. Si ese mismo Espíritu que a Jesús resucitó mora en mí y mora en ti, vivificará mi cuerpo mortal. Yeah.
ya conquistó esas puertas, aleluya. Gloria al Señor. Oh, aleluya. Gloria al Señor. Oh, si has peleado esa batalla. Oh, un galardón te espera. Aleluya, gloria al Señor. Tome asiento, mi hermano. Mientras la palabra está por salir, hayas venido dispuesto a escucharlo en esta mañana. Has venido dispuesto, seguramente Él te va a hablar hoy. Se pone de pie, damos paso con esta alabanza al predicador. Voy a cantar, vamos a cantar. Adore conmigo, estoy de paso en esta tierra. ¿Estás de paso en esta tierra? ¿O solo soy yo el que está de paso? ¿Realmente deseas volver a tu hogar? Demuéstralo. Si realmente quieres regresar a tu hogar, no solamente aquí en este lugar, tu actitud allá afuera demostrará si realmente deseas salir. Estoy de paso en esta tierra, un corto tiempo aquí estaré. Soy peregrino. Soy peregrino y extranjero. Oh, anhelo. Anhelo a casa y a volver. Oh, su sangre que a mí me ha limpiado. Oh, se fue el boleto. Pues a mi hogar regresaré. Oh, abrazaré a mis hermanos, sobre todo a mi Jesús. Yo le veré, volveré a mi casa, volveré. Oh, mi ciudad, oh, mi patria celestial. Ciudadano soy del Rey, allí tengo mi identidad. Está en el cielo, lugar de gloria, Él me fue a preparar. Y volveré a mi casa, volveré, sí Señor, a mi ciudad, a mi patria celestial. Oh, soy de un linaje escogido. Soy de un linaje escogido. Oh, aleluya. Un sacerdocio puro y real. Puro y real. Oh, un pueblo de Dios adquirido. Un pueblo de Dios adquirido. Oh, Él pagó el precio. Un sacerdocio de verdad.
Oh, escucha. Yo no pertenezco a este mundo. Oh, vengo de un reino celestial. Vengo de un reino celestial. Oh, mi verdadera familia. Mi familia está esperando. Anhelo pronto ir a mi hogar y volveré a mi casa, volveré. Oh, a mi ciudad, a mi patria celestial. Ciudadano soy del rey, allí tengo mi identidad. Está en el cielo, lugar de gloria. Él me va a preparar. Yo volveré a mi casa, volveré a mi ciudad, a mi patria celestial. Oh, ciudadano soy de ese reino. Oh, allí tengo mi verdadera identidad. Mi morada está en el cielo, lugar de gloria. Él me fue a preparar. Oh, cuerpo de gloria, cuerpo de gloria. Él me fue a preparar. Oh, cuerpo de gloria, cuerpo de gloria. Él me fue a preparar. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar en esta mañana. Amado Padre Celestial, nos inclinamos ante ti, Señor. Queremos tener respeto hacia ti, Padre. Tú eres la palabra. Nuestro respeto hacia ti, Señor. Que vaya más allá, Señor, de nuestros pensamientos. Ayúdanos a humillarnos a nosotros mismos. Ayúdanos a tener sinceridad, Padre. Haznos sinceros, Señor. Y también danos la fuerza para poder combatir, Señor, toda cosa que quiera golpear nuestras mentes, Señor, y que podamos serte fiel, Señor. A veces pensamos que nuestros pensamientos están correctos, a veces. Venimos aquí para declararte, Señor, que tenemos errores, Padre. Que tenemos fallas, que no somos perfectos, pero cuánto anhelamos, Señor, cuánto anhelamos crecer, Padre, cuánto anhelamos esa perfección, Señor, no fallarte, no herirte, Señor. Tú le dijiste al hermano Branham que cada vez que uno cometía ciertas cosas, te heríamos, Señor. Que tú sentías, que te dolía, Señor, a ti. Señor, y él cuando tú le mostraste eso, él dijo, perdóname, Señor Jesús. Y esta mañana nos sentimos así, o al menos yo me siento así, Señor. ¿Cuánto te herimos, Padre? ¿Cuánto te golpeamos, Señor? No fue el romano que te golpeó, Señor. Fue mis pecados, Señor. Fue mis fallas. No fue el soldado romano que te puso en esa cruz. Fue mi culpa, Padre. Así nos sentimos esta mañana, Señor. Pero gracias, Padre. Gracias por ponerte en nuestro lugar. Gracias por ir por nosotros, Señor. Tal vez nosotros no lo hubiéramos aguantado, Señor, así. Tal vez no hubiéramos tenido, Señor, algo que nos sujetara así, Padre. No teníamos un motivo tan fuerte que hubiéramos fracasado ahí en la cruz. Pero Señor, tu amor fue más grande que tu dolor, Señor. Tu amor fue más grande que nuestras culpas, Padre. Y aunque quisiste renunciar,
Señor, tu amor hacia nosotros te sostuvo allí, Señor. Ayer hablábamos de que pagaste el precio y lo hiciste, Señor, por amor. Y luego, Padre, no solo pagaste el precio, sino que nos explicabas ayer que fuiste allá a la eternidad, Señor. Yo todavía no había nacido, Padre, y fuiste allá a interceder, sabiendo que cuando yo viniera a la tierra, yo iba a fallar, Señor. Y fuiste a interceder, Padre. Y ese hermano Branham allá por las eternidades intercediendo. Y cuando ya estuvimos seguros, entonces descendiste. Padre Celestial, reapareciste en la escena. Señor, gracias, Padre. Toma el control hoy, Señor, de tu palabra. Háblanos, usa tu siervo, Señor. No para que tu siervo sea glorificado. Ayer nos enseñaste que tienes siervos en la tierra, Señor. Padre Celestial, que no pongan sus ojos en el siervo, sino en quien dio la promesa, en quien envió al siervo, Señor. Solo usa tu siervo, solo usa sus labios, Señor, para poder hablarnos, Padre, para poder bendecirnos. Establécenos, porque ese es el tema, establecimiento espiritual. Abre nuestros ojos, que sea la escritura correcta, Padre. Que sea el mensaje correcto para nuestras vidas. Nos ponemos en tus manos, Señor. Aún hacemos fuerza por los que están lejos, Padre, a través de una pantalla. Tal vez no pueden hacer otra cosa, Señor. Tal vez no tienen la oportunidad que hoy usted y yo tenemos de coger un bus, de coger un taxi, de venir hasta aquí. Señor, ellos tal vez están muy lejos, pero tienen el deseo, Padre. Tal vez alguien, Señor, lo venció la economía y no tiene para avanzar, pero al menos ha hecho un esfuerzo por verte a ti, Señor, a través de alguna pantalla, Señor. Padre, bendice, Señor, a tus hijos que están haciendo este esfuerzo, Señor. Tanto como estamos aquí, como los que están lejos, Padre. Que tú nos bendigas. Si hay pastores, que tú los bendigas. Si hay iglesias viendo esta transmisión, que tú los bendigas. En cualquier rincón de nuestro país o fuera del país, Señor. Nosotros nos entregamos a ti, Señor. Mientras vamos a leer tu palabra, mientras tu siervo ha escogido una escritura y ha escogido ciertos textos para poder, Señor, escucharte a ti en esta mañana. Te damos la bienvenida. Ocupa tu lugar, Señor Jesús. Ven a la escena y bendícenos, Padre. Porque te lo pedimos, Señor. Ya hemos cantado ahora. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias. Amén. 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 Abrimos nuestras Biblias. Efesios 3. Efesios capítulo 3. Vamos a leer del 1 al 7. Efesios capítulo 3, versículo 1 hasta el 7. Sean todos bienvenidos a este lugar. También los que están lejos, que sean bienvenidos. Si hay visita, que se sientan bien. Vamos a leer en el nombre del Señor Jesucristo. Dice así Efesios capítulo 3, versículo 1. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús, por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Yo me siento, muchas gracias. Ahora esto es maravilloso. Pablo está explicando por qué él es un prisionero. Pablo está explicando aquí sobre esta administración que Dios le dio a él. Amén. Dice, la administración de la gracia de Dios. Pablo está tratando de colocarnos a nosotros en ese nivel, porque aquí está sucediendo algunas cosas con Pablo.
Pablo, recuerda que en el tiempo de Pablo los judíos trataban de judaizar a los gentiles. No sé si se familiariza con eso. Los judíos trataban de judaizar, de meterlos bajo sus costumbres. Porque quiero explicar un poquito eso, porque eso a veces se está moviendo hoy en la tierra. Porque el mensaje empezó en Jerusalén, ¿sí? Hechos 2, amén, con los apóstoles, con Pedro y todo eso, los judíos. Y el mensaje empezó, ¿sí? Pero cuando el mensaje empezó allí y se regó por toda la tierra, los de Jerusalén pensaron que como empezó el mensaje allí, pensaron que el mensaje empezó allí. Parece un trabalengua, ¿no? Que empezó allí, pero ellos pensaron que empezó allí, ¿sí? Ahora, ¿por qué estoy diciendo estas cosas? Porque en sí el mensaje no empezó allí. A ver, ¿cómo lo explico? Humanamente empezó allí, como físico. Pero este mensaje no empezó allí. Este mensaje empezó desde el cielo, con Jesús. Amén. Recuerda que él era la palabra y desde el cielo el Espíritu bajó y los envió a ellos. Pero a veces el hombre comienza. Voy a empezar desde allí para aclarar algunas cosas que hoy están sucediendo sobre la tierra. Hoy usted lo ve en internet, peleas, batallas, todo. Porque se piensa que el mensaje empezó en cierta ciudad o en cierto país. Pero el hermano Brandon aclara que este mensaje empezó en el cielo. Este mensaje es celestial. Este mensaje no es terrenal. No es que este mensaje empezó en Ecuador ni en tal país, no. Este mensaje empezó en el cielo. Es claro el hermano Brandon para mostrar que él estaba en la cueva cuando un ángel bajó. Y este ángel vino del cielo y le dio un mensaje al hermano Brandon. El hombre, el hermano Branham y el país del cual era, solo era la recepción de ese mensaje, pero el mensaje no empezó en Estados Unidos, ni el mensaje empezó con un hombre, el mensaje vino del cielo, Dios utilizó un hombre, ¿sí? Entonces vamos a ir despacio en eso porque hoy se están regando muchas cosas, me envían muchas cosas y he conversado con muchas personas y hay mucha confusión. Hoy quiero que por medio de la palabra estas confusiones sean hechas a un lado, amén. Voy a empezar desde el establecimiento espiritual, desde lo que hemos leído. Pablo dice que él es un prisionero. ¿Amén? Entonces, ¿qué es ser un prisionero? ¿Sí? ¿Qué es el concepto de prisionero? ¿Amén? Un prisionero es un cautivo. ¿Amén? Dice que es cautivo de una pasión. Y ese prisionero es entregado a quien lo ha vencido. Eso es lo que está diciendo Pablo. ¿Sí? Y esto de la pasión es bonito porque cautivo es una persona que es dominado, ¿sí? Y entonces estamos leyendo ahí que cautivo, prisionero es un dominado de una pasión. Ahora, pasión es un sentir vehemente o un sentir fuerte. Entonces, todo este concepto es muy necesario porque cuando leemos la Biblia, a veces por no saber los conceptos que hay a través de la palabra que se está diciendo allí, no entendemos qué está diciendo la Biblia. ¿Qué trata de decir Pablo? ¿Por qué Pablo? O sea, Pablo no podría gastar el tiempo en algunas escrituras, porque no es la única escritura. Pablo en algunas escrituras viene diciendo yo prisionero, Pablo prisionero. Pero ¿por qué Pablo gastaría el tiempo en decir esta palabrita prisionero si no la entendemos nosotros o de qué está diciendo? Pero si vamos a los conceptos, estamos viendo que Pablo en este momento, cuando él está diciendo yo Pablo, prisionero, él está diciendo, yo estoy siendo dominado. Amén. Yo estoy entrando bajo esa pasión vehemente de servir. Por eso que toda esta gente, no solo que Pablo fue prisionero, sino que Pablo trae el misterio de ser prisionero. Porque después que ellos son prisioneros de esta pasión vehemente, usted lee el libro de Hebreos o lee la historia en el Google, cómo ellos al ser dominados por esta pasión son capaces de entregar su vida de tal manera que murieron en manos de hombres. Ellos entregaron sus vidas para que los mataran. Fueron perseguidos, encarcelados. Y no pudiéramos entender estas cosas menos que entendiéramos esta palabrita. Dominados por alguien que los venció a ellos. Esto no se trata solamente de ser un fanático y decir, yo quiero morir y yo voy. No. Porque puede que su pensamiento, su miedo, su temor lo traicione en ese momento. Y usted comience a chillar y a llorar. Ay, es que yo no sabía que era así. Cuando usted es dominado por este que lo venció, pueden llevarlo a donde sea, a la tumba, donde sea, y usted no va a retroceder porque esta pasión lo dominó a usted.
Esto lo encerró a usted. Está tan dominado que usted no puede hacer otra cosa. Lo único que le queda a usted es llorar de impotencia porque no puede hacer otra cosa. No puede retroceder, no puede negarse, no puede sentir vergüenza, no puede porque esto ya lo dominó a usted. Eso es lo que Pablo en esa palabrita está encerrando. Yo, prisionero. ¿Sí? Y que en algún momento usted y yo, porque esto no es solo para los que escribieron la Biblia, eso es para Pablo, hermano, porque ¿sabe qué? Pablo, él es... No, esto es para cada uno de nosotros. Estoy tratando de explicar estas cosas para que usted y yo podamos entender que así como Pablo, usted y yo podemos vencer, ser dominados por ese Dios, por ese Espíritu, y ser dominados de tal manera que lloremos de impotencia, de saber que aunque queremos algo, no podemos lograrlo porque hemos sido dominados. Hemos hecho renunciamientos a nuestros pensamientos, a nuestra idea, a nuestros credos, porque esa palabrita, prisionero. Vengo predicando desde el martes esto. Isaías, según de Reyes 2, con Eliseo, ¿ves? Predicamos ayer. ¿Ves? Amén, estamos hasta ahí. Estamos tratando de ubicar estas cosas en nuestras vidas. ¿Ves? Que usted y yo podamos decir, usted puede decir, yo, la hermana tal, prisionera. Que usted puede decir, yo, el hermano tal, prisionero. Porque a veces se piensa, ahora cito la palabra y traigo la escritura y traigo el contexto, porque yo quiero que usted entienda, a veces se piensa que es el pastor que quiere decir esas cosas. Por eso estoy leyéndole que no soy yo quien digo, este es Pablo. Ahora quiero ir más profundo, no es Pablo. A veces no quiero confundirlo, no, pero quiero que tenga claro, solo eran los vasos. No piense que el vaso quiere decirle algo a usted. No, es Dios queriéndole hablar algo a usted, solo utilizando el vaso. Que esta palabra que Pablo dijo, yo prisionero, no era en sí Pablo. Pablo está tratando de traer esta palabra para la gente que está viva, porque los que están vivos tienen que llegar a cierto tipo de fe para ser transformados. Y si no llegamos a ser prisioneros, la pregunta es, ¿será transformado? Preguntémonos, seamos sinceros. Si yo no llego a ser prisionero de Cristo, tengo que ser sincero, por ir a la iglesia, ¿seré transformado? Por vestirme de tal manera, ¿seré transformado? Así que no es que yo estoy votando a la gente ni que no quiero tener. No, a mí me da pena cuando veo las sillas vacías, porque en esa silla estaba alguien. ¿Ves? Y si alguien se retirara, a mí sí me diera tristeza, pero no puedo hacer otra cosa, porque ahora no es que sea yo orgulloso, sí, pero yo sí he sido un prisionero. No, yo quiero que usted piense así. Yo pienso así porque yo estoy luchando por eso. Y yo he llegado a ser un prisionero que aunque yo llore de impotencia, no puedo hacer más por el hermano porque yo estoy tratando de decirle la verdad. Y si la verdad, como predicó el hermano Carlos Galdona, si la verdad los ofende y los escandaliza, yo no podría hacer nada. Porque, ahora quiero que me entienda. Pero hermano Juan, ¿por qué no puede hacer nada? Porque al ser un prisionero ya no depende de mí. Sí, estamos así, claro. Así que prisionero es un cautivo, uno que ha sido dominado. Pablo está diciendo eso. En otras palabras, cuando usted lee Pablo, usted está leyendo, yo, Pablo, he sido dominado. Yo, Pablo, la pasión me ha consumido, Pablo. Por eso que cuando Pablo le dijeron, cuando el profeta, cuando profetizó a Gabo, amarrado a Pablo, ¿se acuerda? Espero que usted se familiarice con la Biblia. A Pablo lo amarraron, dice así, de espalda con Agabo. Y Agabo profetizó y le dijo, dice, te esperan prisiones y cadenas. Imagínense, eso pusiera a temblar a cualquiera. Porque le está profetizando y eran profetas probados, correctos. Quiere decir que eso se iba a cumplir. Imagínense que le está diciendo, es como que usted le dijera, usted tiene cáncer, le dijera el médico. O sea, era algo real. Te esperan prisiones y cadenas. Y la gente comenzó a llorar, hermano. Lo amaban a Pablo. No es que no lo amaban. Lo amaban de tal manera a Pablo que la gente cuando escuchó esta profecía, lo abrazaron, comenzaron a llorar y comenzaron a decir, Pablo, no vayas, le dijeron. El afecto comienza a operar porque está bien, yo no estoy nada en contra. La gente piensa que yo soy desamorado. La gente piensa que yo no tengo afecto, que yo soy frío. No. ¿Ves? El afecto estaba ahí. ¿Ves? Pero ¿qué estaba haciendo el afecto? ¿Sí me entiende? No vayas, Pablo, pero si te están diciendo que hay prisiones, si te están diciendo que vas a sufrir, si te están diciendo que vas a morir, si te están diciendo que te van a encadenar, ¿por qué vas a ir?
Ahora Pablo está diciendo por qué ahora. Amén. Aquí está leyéndolo por qué. Es que no puedo evitarlo. Es porque soy un siervo. La pasión me ha dominado. He sido cautivo. Soy un prisionero de Cristo. No puedo evitarlo. ¿Ves? Así que no puedo hacer otra cosa. Tengo que hacerlo. Pero te vas a morir. Sí, pero tengo que hacerlo. Lloraré, sufriré. Lo que ustedes quieran, pueden sufrir y llorar. Oren por mí. No podemos hacer otra cosa. Amén. Desde allí vamos a partir. Espero que se concentre esta mañana. Es un tema un poquito largo este de establecimiento. Es que por este problema de no ser establecido, la gente comienza a como los vientos comienzan a arrastrar a la gente, porque no están establecidos. Recuerda que la casa, mientras esté establecida en la roca, permanecerá firme. Pero si la casa no está en la roca, está en arena movediza, cualquier viento la mueve. Amén. Así que vamos a empezar en el mensaje. Hay un mensaje que se llama Un Prisionero. Voy a leer ese. Mark Brandon predicó dos mensajes, Prisionero y Un Prisionero. Y él estaba hablando de esto. Párrafo 201. Que regresen a casa y le digan a la esposa, mientras ellos, antes de prepararse para ir a orar en esta tarde o en esta noche, junto a la cama, que se miren el uno al otro y digan, tome esto con responsabilidad, hermano, lo que voy a decir. Si creemos que Dios envió un profeta, crean a ese profeta. Que se digan, que se miren el uno al otro y digan, querida, ¿qué de eso en esta noche cuando usted va a llorar? ¿Realmente hemos llegado a ser prisioneros de Cristo? Pregúntese. Conversen con su esposa, con sus hijos. Conversen con su familia. Con toda sinceridad. Se miren a los ojos, dice hermano Branham, antes de orar y se pregunten. ¿Realmente, realmente somos prisioneros? Y ahí van a ver las respuestas. Porque por no ser prisionero son las cosas que están pasando con nuestras vidas. Por eso digo nuestras vidas. Porque no se ha hecho esa pregunta con sinceridad. ¿Realmente yo, Juan Cedeño, realmente soy un prisionero o no soy un prisionero? Y si no entienden muy mucho la palabra prisionero, vaya a los diccionarios, estúdienlo, para que cuando se haga la pregunta se responda bien. No hay medios prisioneros. No hay prisioneros de 3 días y que salen y después vuelven a ser prisioneros. No hay esa clase con Dios. ¿Usted es un prisionero o no es un prisionero? Amén. Un prisionero no tiene opción a reclamar. ¿Ves? Ahora yo espero que usted lo estudie, lo analice, vaya y lo mire. Pregunte a los abogados, a quien sabe de prisioneros, pregunte a los militares, a los policías, pregunte de prisioneros, ¿qué es un prisionero? ¿Qué derechos tiene? ¿Qué no tiene? Y luego se pregunte con su familia o a su amigo, si usted está solo o sola, pregúntele a una hermana llena del Espíritu Santo. Reúnase con la hermana no para hablar de ciertas cosas, sino para hablar de esto y pregunte, hermana, ¿realmente somos prisioneras? ¿De verdad somos prisioneras? ¿O a veces hacemos lo que queremos? Disculpe que se ponga tan duro el... No quiero poner el ambiente hostil, no. Yo quiero ponerlo tan dulce el ambiente, pero no sé por qué empiezo así. Pero estoy leyendo, o sea, quiero que sea... O sea, no me mire mal a mí. Estoy leyendo. Leamos allí, mejor dicho. ¿Ya? Leamos allí para que no me mire a mí, sino para que mire allá y bueno, ¿para qué lo escribió así el hermano? Pero de eso se trata el rapto. El rapto no se trata de una emoción por venir y saltar y brincar, no. El rapto se trata, no se trata aún ni de cantar nada de eso, el rapto se trata de eso. De eso se trata, de ser sincero con nuestras vidas. Y yo sé que es duro para nuestro pensamiento, a veces hay orgullo, a veces hay vanidad, lo que sea. A veces a mí, para mí se me ha hecho duro también. Yo quiero meterme con ustedes, yo no quiero salirme allá ustedes, miren, no, yo quiero meterme con ustedes. Para mí también se me hace duro. Que se miren el uno al otro y digan, querida, ¿qué de eso esta noche? ¿Realmente hemos llegado a ser prisionero de Cristo y su voluntad, la voluntad de Él? ¿Saben? ¿O estamos trabajando por medio de nuestra propia voluntad? ¿Qué significa nuestra propia voluntad? ¿Será que quiero hacer lo que yo quiero o lo que Él quiere?
Eso se trata de ser prisionero. Y voy a leer rápido para no estar, porque no me gusta verlos así callados, no quiero verlos alegres, así. Quiero verlos sonriendo, así, o sea, no quiero verlos serios. No. Pero hay dos cosas, ¿sí o no? O la voluntad de Él, o mi voluntad. Lo que yo quiero, es que yo no lo veo así, yo quiero, no. O la voluntad de Él, lo que tú quieres, Señor. Recuerda a Jesús, Jesús, hermano, es que esto no es fácil. Jesús mismo se metió en esto. Jesús llegó a tal punto que Él dijo, Padre, si fuera posible, de la voluntad de Él, sus pensamientos, si fuera posible, pasa de mí esta copa. Pero Él regresó. A ver, no, pues yo soy un prisionero. ¿Cómo estoy diciendo estas cosas? No, Él regresó, un hijo. Así como el Padre está en mí, yo en el Padre, no puedo ser desobediente. Él es mi Padre, no puedo hacer otra cosa. Él tuvo que regresar, Él tuvo que renunciar a sus propios pensamientos y regresar a la voluntad del que lo envió. Por eso Pablo está diciendo, un prisionero. Por eso estoy leyéndole la cita de ayer, en la parábola de Mateo 25, siervos. Y Él está diciendo, Jesús regresa y dice, Padre, quisiera, si fuera posible, páseme esta copa. Ay, no, dijo, pero, dijo, no se haga. Él regresó a ese punto. No se haga lo que yo deseo, lo que yo quiero. Yo quisiera muchas cosas, pero no se haga lo que yo quiero. Cumple tu voluntad en mí, Señor. Eso es renunciamiento. Eso es renunciar. Yo quisiera estar hoy domingo en un parque con mi hijita Arlé jugando. Eso es lo que yo quisiera. Comiéndome un heladito en este sol que está haciendo afuera, bonito ahí, todo maravilloso. Y los pajaritos cantando y todas esas cosas. Eso es lo que yo quisiera. Que ella corriera a mis brazos, yo alzarla. Eso es lo que yo quiero. Pero mira dónde estoy. No se haga lo que yo quiero. Y empezamos desde allí. Y comenzamos a ver esas cosas. Por eso dice hermano Branham, piénselo. Convérselo. Sea sincero en su apreciación de usted mismo. Si usted mismo no es sincero con usted mismo, quiere que le mienta. A la gente le gusta que le mientan. ¿Cómo me veo? Dice, como ese espejito de la película, ¿sí o no? Quiere que le mienta. El espejo no le puede decir, este espejo no le puede decir otra cosa. Es fea y le dice, espejito, ¿cómo me veo? Eres fea. Hay otra mejor que tú. Esa es la verdad de nuestras vidas. La gente está enseñada que le mientan y así quiere mantenerse contenta. Aduladores, quieren aduladores alrededor de nosotros que nos digan que estamos, oye, la hermana, sí, usted es la mejor hermana. Esos aduladores quiere la gente. Pero deje que la hermana le diga, hermana, está fallando. No, ay, no, cuidado, la hermana no, esa no tiene el Espíritu Santo. ¿Qué va a tenerlo? ¿Qué va a hacer ese pastor de Dios? No, si él quiere que lo adulen. Quieren tener aduladores, esos reyes que tienen aduladores alrededor para que hablen bien, solamente hoy que estás bien vestido. Hay hasta cuentos para niños de ese rey que tenía un vestido invisible, lo engañaron. Y estaba desnudo. Y la gente no se da cuenta de eso. La Odisea dice, estás desnudo, miserable, dice. Es una palabra fuerte, pero está en la Biblia. Tenía que estar agradecido a la gente de que Dios te diga la verdad. No necesitas leer adulaciones para tu vida, no. Necesitas la verdad. Necesitas venir ante Dios y decir, ¿eres un prisionero? No, no eres un prisionero. Entonces estás ciego, desnudo. Es duro, yo sé que es duro, hermano, yo también, para mí se me hace difícil, todavía ni he empezado. Y se me hace duro decir esas palabras. Pero eso es lo que es ser un prisionero, eso es lo que estoy leyendo. Que los jóvenes y jovencitas, por todo lugar, aquí hay jóvenes y jovencitas, ¿sí o no? No lo voy a bolsar la mano porque después lo enfocan y se van a dar cuenta quién va a dirigir. Que los jóvenes y jovencitas en todo lugar, en especial aquellos jovencitas y jovencitos que han oído el mensaje en esta tarde, se hagan esa pregunta. ¿Estaré dispuesto yo
A ver, jovencita, a ver, jovencito. ¿Estaré dispuesto yo a llegar a ser un prisionero abandonando mi propia vida, mis propios beneficios, mis propios pensamientos? ¿Estaré dispuesto? Hágase esa pregunta. Lo digo yo, lo digo yo. Vaya, vaya, si lo dice así, si no dice así, llámeme mentiroso. Ese es el mensaje. Hágase esa pregunta sincera. Ahora, escuchen, no solo los jovencitos, todos. Pero le habla a dos partes, 201, ustedes, nosotros. Luego 202, jovencitos, jovencitas. ¿Sí, sí está escuchando bien? ¿Está dispuesto a abandonar su propia vida? Ni un jovencito dijo amén. Porque ahí ya viene la parte gruesa, dice la gente. Porque sí saben que es abandonar su propia vida. No es que no saben, sí saben. Pero como se pone fuerte, se pone duro, se hace difícil decir, sí, Señor. Amén. El que salve su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la encontrará. Padre, sabemos que eso es venir a ser un prisionero tuyo. Estoy leyéndolo hasta despacio. Sabemos que eso es venir a ser un prisionero tuyo, perder nuestras propias ambiciones y nuestros propios deseos para encontrar el tuyo. Entonces tenemos vida eterna. Nos encanta hablar de vida eterna. Que darle un plato de comida al hermano es vida eterna. Que traer los diezmos es vida eterna. Hermano Brandon dice, vida eterna es llegar a ser un prisionero. ¿Ves? Para encontrar el tuyo, entonces tenemos vida eterna. Concédelo, Señor. Amén. Desde ahí vamos a empezar. No se ponga triste, solo vamos a empezar ya. Ya no voy a tocar más eso. Es solo la base. Para que se sonría, se alegre. No quiero dañarle el domingo. Quiero que usted esté bajo expectativa en esta mañana. Amén. Bueno, ya ustedes me conocen. Yo soy así, ¿no? Cristo es el misterio de Dios revelado. Ojalá no diga esas cosas otra vez el hermano Burana. ¿Cómo lo sabe uno? ¿Cómo lo sé, hermano? ¿Porque es miembro de la iglesia? ¿Por eso es un prisionero? ¿Porque canta en el coro? ¿Porque toca la música? ¿Por eso es un prisionero? ¿Porque el hermano Juan predica? ¿Por eso? Ah, el hermano Juan dijo que es un prisionero porque predica. ¿Por eso dice? ¿Porque es miembro? No, es porque Cristo está viviendo a través de usted. No puede usted decir amén a eso, o decir sí, Señor, yo lo voy a hacer, a menos que Cristo esté viviendo en usted. Usted no puede ser un prisionero a menos que la vida de Cristo esté en usted. Esto no es solamente emocionarse. Yo quiero ser un prisionero. No, a menos que la vida de Cristo te obligue a ser un prisionero. Eso es pasión. Amén. Es porque Cristo está viviendo a través de usted y está tan embarazado con su espíritu que usted es prisionero para cualquier otra cosa. Otra cosa no lo puede dominar. Amén. Usted es prisionero para cualquier otra cosa. Usted está confinado. Encarcelado, confinado es encarcelado, separado, enjaulado, amén. Confinado a la palabra. Y todos los hijos que usted puede producir son eso, porque usted es un prisionero. Los frutos que usted va a dar son frutos de esa prisión. Y cuando usted sale con cualquier otra cosa, para mí usted no está prisionero, porque está dando fruto de otra cosa, no de la palabra. Porque si estuviera preso de la palabra, sus frutos, ¿cuáles fueran? Amén. Ay, Señor. Démele rápido. ¿Verdad? Y usted viene a ser prisionero rodeado en Cristo. Cristo en usted, su vida produciendo su evidencia, sus señales. Oh, vaya, vaya, vaya. Miren, produciendo sus señales de vida como evidencia de su resurrección. Probándole al mundo que vida eterna le vindica al mundo que nosotros estamos vivos en Él. Probándole al mundo eso. Y piénsenlo. Vivos con Dios, nuestro Redentor,
quien nos creó con ese mismo fin a la iglesia y su vida creativa dentro de nosotros. El creador dentro de usted. Amén. Así que ya cerramos eso. Vamos ahora sí. Mensaje de un prisionero, párrafo 42. Desde ahí voy a empezar. Pablo nació libre, ¿ves? Pero circunstancias querían atraparlo a Pablo. Amén. Porque podemos ser prisioneros de la economía, podemos ser prisioneros de la familia, podemos ser prisioneros del trabajo. Y no quiero decir otra cosa para no. Pero etcétera, 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 etcétera. Prisionero de lo de etcétera. Porque si toco otra cosita, va a empezar que... Quiero decirles algo. Hoy como nunca me quedé dormido hasta tarde. 8:30 me levanté, asustado. Yo me sé levantar 7:30. Me levanto 8:30. Y mientras uno se despereza y se levanta y mueve el pie por aquí, mueve el pie, cogió a las 9 y el culto es a las 10. Y asustado porque tengo que continuar el mensaje. Porque hay mucha gente que dice, se fue a buscar algo para hablar de nosotros. No. Si usted se sentara conmigo, yo le invito a cualquiera que tenga esa duda, siéntese conmigo antes de empezar el mensaje para que se dé cuenta cómo se encuentra la palabra. Para que se dé cuenta que uno se sienta ahí y uno comienza, Señor, ¿qué hago? Y uno comienza a buscar y de repente, ¡pax! ¿Dónde voy a encontrar algo para hablar de esto? No, yo estoy buscando y ves la continuidad desde el martes. Si usted se toma la molestia de oír el mensaje el martes, el jueves, el sábado y hoy domingo, se va a dar cuenta de la continuidad. Es una continuidad. ¿Ves? Ahora, uno difícilmente pudiera imaginarse a Pablo considerándose un prisionero. Un hombre que nació libre, un hombre estudiado, un hombre con su altura, un hombre que fue instruido por el mejor maestro. Usted sabe esa historia, Gamaliel. Conoce esa historia. Un hombre que superó a su maestro, un hombre respetado. Pablo pedía cartas del emperador, de los que estaban ahí en ese tiempo, y era rápido. Tome, Pablo, tome. Pablo fue el único hombre de la gente de los tiempos de Jesús, cuando Jesús estuvo en la tierra y los que creyeron esta palabra, fue el único hombre que pudo entrar en el Areópago, en el lugar de los grandes filósofos. Fue el único predicador. Ahí solo entraban filósofos. No sé cuánto está usted familiarizado. El Areópago era un lugar donde entraban los mejores filósofos, Aristóteles, no sé cuántos filósofos, no se me ocurre solo Aristóteles. Pero cuando usted lee de filósofo, encuentra a todos esos filósofos y solo ellos escuchaban a los filósofos. Los que iban al Areópago era gente estudiada, gente de un pensamiento tan alto que no permitían que nadie, ¿qué le iban a permitir? Por eso Dios levantó a Pablo, porque a Pedro no lo iban a dejar entrar ahí. Usted sabe la vida de Pedro, usted ha estudiado la historia de Pedro. Pedro no sabía escribir. Dice el hermano Branham, Pedro no sabía hacer ni la O. ¿Cuántos saben hacer la O aquí? Dos nomás. Y ya haciendo la O eran mejor que Pedro. ¿Sí o no? Así que a Pedro, Dios, ¿cómo Dios lo iba a dejar a Pedro para que entre el Areópago? Eso está en la Biblia, el libro de los Hechos. No dejaban entrar a Pedro, no iban a dejar entrar a la gente, a Santiago, a Andrés, porque eran pescadores. Váyase un ratito donde los pescadores y vean un pescador. Vean cómo se viste, veanlo cómo habla, veanlo cómo actúa. Andan con unas zapatillas ahí, los pies, todo así. No criticando eso, no, pero estoy mostrándole para que vean que Dios tenía que traer otro hombre y se llamó Pablo. Y como Pablo era conocido y como Pablo era un erudito y Pablo sabía varios idiomas, Pablo era políglota. ¿Ves? Y por eso es que cuando Pablo viene y dijo que iba a hablar en el Areópago, entre señor Pablo, háblenos señor Pablo. Lo que no sabían es que Pablo ya no era prisionero del sistema. Lo que no sabían es que Pablo no era prisionero de credo ni pensamiento de hombre. Pablo había tenido un encuentro con Dios. Pablo era ahora un prisionero de Jesucristo. O sea que cuando Pablo se para ahí a hablar en el Areópago, ellos pensaban que iba a decir filosofías huecas. Cuando Pablo comenzó a este Jesús y comenzó a traerlo, el creador de los cielos y la tierra, y comenzó Pablo a llevarlo por toda la Biblia. Cosa que cuando terminó Pablo, ellos se quedaron asombrados.
Ahora uno difícilmente pudiera imaginarse a Pablo considerándose un prisionero, un hombre que nació libre, lleno del Espíritu Santo. Sin embargo, él se llama a sí mismo, está yendo a la Biblia, él se llama a sí mismo, Pablo, un hombre libre, él se llama a sí mismo, yo, prisionero. Amén. Pero cuando comenzó a rodar todo ya el mensaje, ya concentrémonos, olvídese lo que dije atrás. Concentrémonos desde ahorita. Cuando la palabra comenzó a rodar, porque recuerda que entonces Dios tuvo que dispersarlos para que la palabra comience a funcionar y comience a cumplirse la profecía para los que están aquí, para los que están en Samaria, para los que están lejos y para cuanto nuestro Dios llamare, Dios tuvo que dispersarlos. ¿Ves? Y cuando estas cosas comenzaron a funcionar, la gente, aquí voy a introducir esta parte que está sucediendo hoy, la gente del lugar donde salió la palabra, voy a anotarlo aquí, esto va a ayudar a muchos, tal vez aquí no se entienda mucho, por causa que aquí no, todavía no está sucediendo, pero por si acaso sucede ya nos estamos adelantando. La palabra salió de Jerusalén, ¿sí o no? ¿Sí estamos de acuerdo con eso? Aquí quedaba el cuartel general. Aquí fue donde salió la palabra. Amén. Si estamos así, ahí sí. Pero sucede que el Espíritu Santo no se quedó en Jerusalén, sino que el Espíritu Santo corrió por toda región. Amén. Pero sucede que cuando ya llegó a otra región, ellos pensaron que solo ellos tenían la autoridad para ordenar, para hacer cosas, para decir, que solo podía salir de allí. Sí, concéntrese en esto es importante. Porque eso es lo que está sucediendo hoy. Cuando algo sucede, no hay nada nuevo sucediendo en la tierra, no hay nada nuevo. Libro de Eclesiastés. Todo lo que usted ve en el internet, donde sea, las doctrinas que sean, ya fueron. Esa doctrina que está corriendo hoy salió de ahí. Nosotros, los de Jerusalén, porque de aquí salió la palabra. Nosotros, tienen que escucharnos a nosotros. Porque de aquí salió. Aquí fue que Jesús ordenó. Aquí fue que le dio el mensaje. A Pedro le dio el mensaje. ¿Ves? Si estamos hasta ahí. Así que la gente de Jerusalén quería controlar a Pablo. ¿Por qué lo quería controlar? A ver, volvamos. Es que los de aquí caminaron con Jesús, comieron con Jesús, hablaron con Jesús, durmieron con Jesús, se abrazaron con Jesús, escucharon ciertas historias de Jesús que nadie las escuchó, ellos las escucharon. Pero Pablo, ¿quién es Pablo? Si Pablo por último estaba hasta persiguiéndolos. Y ahora viene Pablo y enfrenta a Pedro. ¿De qué lado se va a poner usted? ¿Del que habló con Jesús? ¿O del que dice que una luz lo golpeó por allá? Claro, y toda la gente, no, es que... De allí salió, hermano, de allí salió el mensaje. ¿Ves? Y Pedro fue el que habló con él y él vio al ángel del Señor. ¿Quién vio al ángel del Señor? Pedro. ¿Ves? Ojalá me esté entendiendo. Porque esas cosas van a entrar en Ecuador. Está entrando, ya pegó en Colombia. ¿Ves? Está pegando en Perú, está pegando en Brasil. Yo no sé cómo Dios guarda Ecuador, que Ecuador. Hay dos países que no ha podido entrar. Quiso entrar en Venezuela y Ecuador no lo han tomado ni en cuenta. En Venezuela sí hubo una reunión, los pastores se reunieron. Y aquí estamos tan inocentes nosotros que ni sabemos que está pasando algo afuera. ¿Y qué está pasando? Se lo estoy llevando a la Biblia, eso está pasando. La gente apuntando a un lugar. Después del Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre ya salió de la escena. El Hijo del Hombre ahora está caminando en la iglesia. Y cuando está caminando en la iglesia, estas cosas están sucediendo. Así que mucha gente de Jerusalén quería controlar a Pablo.
Mucha gente de Jerusalén quería tener influencia en las iglesias que Pablo estaba levantando. ¿Ves? Hermano, ¿y por qué dice usted eso? Porque querían circuncidarlos. ¿No se paró Pablo contra eso? Si usted sigue leyendo lo que leímos nosotros ahí en la Biblia, ahí dice. Cuando ellos vinieron con Pablo, ellos dijeron, ¿por qué no se circuncidan? Eso es querer tomar influencia. Pablo, Dios le había hablado. Pablo, Dios lo había llamado. Dios le dio a Pablo lo que tenía que hacer. Pedro tenía que hacer cierta cosa, aleluya, amén. Conversó con Jesús y Dios le dijo ciertas cosas a Pedro que lo haga. Pedro tiene que hacerlo, pero Pedro no tiene por qué decirle a Pablo qué hacer. No sé si estamos. Por eso cuando Dios le dijo a Pablo, Pablo estaba seguro de lo que había recibido. Y Pablo se paró firme contra eso, porque por eso va a responder Pablo. Pablo no va a responder por Pedro, no. Pablo no va a responder por Santiago, Pablo va a responder por él, por lo que Dios le dijo. Y si Dios le dijo a cierta persona que haga cierta cosa, hágalo. Pero no puede venir al mundo entero, tiene que hacerlo como yo, porque este es el cuartel, o porque Dios me habló a mí, no puede hacerlo. Ojalá estemos. Así que ellos querían circuncidarlos, ¿ves? Porque ellos pensaban que como Jesús nació en Palestina y él caminó con la iglesia, entonces tienen que hacer lo que ahora nosotros decimos. Y Pablo se paró contra eso. Estoy en la Biblia. Usted puede hacerme pregunta a la salida si desea. Estoy en la Biblia. No estoy citando las escrituras por causa del tiempo. Pero si usted tiene más tiempo conmigo, yo puedo citarle las escrituras donde Pablo se paró contra eso. Pablo contendió eso porque eso no le dijo Dios que haga. Dios le dijo otra cosa a Pablo. Y Pablo estaba dispuesto a cumplir lo que Dios le dijo. Por eso empecé con prisionero. Yo no empecé con prisionero por usted ni por su pequeña historia, no. Yo empecé con esto por esto. Porque Pablo era un prisionero. Y Pablo iba a cumplir lo que Dios le dijo por ser prisionero. ¿Ves? Y por eso él se iba a parar, porque él ya había, la pasión lo había absorbido a Pablo. Amén. Así que como Jesús caminó con ellos, pensaban que eso les daba autoridad. Por eso es que hay muchas personas que piensan así. Como el mensaje comenzó en cierto lugar, piensa que les da autoridad. Porque ellos dicen que el mensaje empezó allí. El mensaje no empezó allí. ¿Cómo dice Jesús? A ver, ¿cómo dice Jesús? Salí de Palestina y regreso a Palestina. ¿Así dice? ¿Ha leído la Biblia? Así que, ¿qué dice? El pan que descendió de Palestina. No dice así. Así que dejen de decir que el pan empezó en cierto país. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Así que el pan que nos comemos, porque él dijo, si no me comen, el pan que nos comemos aún en el 2022, no vino de cierto país. El pan que descendió del cielo. Hermano Juan, ¿usted cree que Dios utiliza una vida? Sí, Señor, pero dejen de decir que el mensaje vino así. Viene de cierto lugar, sí, pero el mensaje es celestial. El mensaje vino del cielo. Así que muchos comienzan a decir que el mensaje comenzó en cierto lugar y piensa que le da autoridad, pero el mensaje no empezó. Ahora, no tengo nada contra eso, pero el mensaje no empezó en América. Mensaje Shalom, párrafo 64, se los voy a probar. Porque muchas personas nos escuchan, muchas personas están en batallas con esto. Pero ¿se fijaron ustedes que antes que los siete sellos fueran revelados, antes de que la gran luz misteriosa se mostrara en los cielos aquí sobre Tucson, Flagsta, en donde estábamos, el hermano Fred, dos de los hombres que estaban conmigo esa mañana, siendo que eso fue dicho con meses y meses de anticipación que sucedería, ambos, el hermano Fred Sogma y el hermano Hank Norman, están sentados aquí esta mañana cuando eso estaba allí, cuando ocurrió la explosión y no sabían que sucederían estas cosas. Y él me envió de vuelta y dijo que el tiempo estaba a la mano para estos siete sellos que contenían los siete misterios de toda la Biblia. Estaba ahí adentro sellado con estos siete sellos. Y como estos ángeles a lo largo de la historia, mensajeros de las edades, abrieron una cierta parte de aquello, pero en la hora séptima, el séptimo mensajero, que todos estos misterios deberían ser consumados, ¿ven? Y el séptimo mensajero terrenal, ¿ven? Este ángel,
Del que habla entonces estaba en la tierra. Un ángel significa mensajero. Ponga atención aquí ya. Y luego después de eso, el séptimo ángel terrenal, mensajero, estaba en la tierra. Y luego de eso, después de eso, él vio a otro ángel descendiendo. ¿De dónde? Del cielo. No el ángel terrenal al que se le había dado el mensaje aquí, no. Sino el otro ángel fuerte, Apocalipsis 10. Vino del cielo con un arco iris sobre él y puso su pie sobre la tierra y el mar y juró por el que vive por los siglos de los siglos que el tiempo no será más. Ven, pero antes de que él abriera esos siete sellos para revelarlo, que él mostró milagrosamente, él primero lo mostró ¿en dónde? En los cielos. Amén. Así que esta palabra que vino, no vino de América, vino del cielo. Hermano, pero usted no necesita el mensajero. Sí, señor. Pero yo sé de dónde vino el mensaje. Y cuando sé de dónde vino el mensaje, sé lo que causará ese mensaje. No me va a hacer un prosélito de un lugar de América. No, no me va a hacer un prosélito. Porque un prosélito lo hace dos veces más hijo del infierno. Eso es lo que dice la Biblia. Ese es el patrón de la Biblia. Y cuando no conoces el patrón de la Biblia, te haces un prosélito, un seguidor de un lugar, de un hombre. Mensaje, señores, esta es la señal del fin. ¿Qué causa este mensaje? ¿Será esto lo que nos va a dar fe de rapto, dice el hermano Branham? Escuchen, este ángel bajó del cielo, ¿ven? Los otros siete ángeles de las siete iglesias fueron mensajeros terrenales. Amén, aleluya. Nosotros lo sabemos. Nosotros lo aceptamos. Amén. Pero este ángel viene cuando todo el mensaje ha terminado. El séptimo ángel concluye todo. Y este ángel no viene a la tierra, no es hombre de la tierra como son los mensajeros de las edades de la iglesia. Eso ya habrá terminado. Pero este ángel trae el próximo anuncio. Y un ángel significa un mensajero y este viene bajando del cielo, vestido en aquella columna de luz, nube, con el arco iris sobre su cabeza. Y un arco iris es un pacto. Es Cristo. Con un pie sobre la tierra y el otro sobre el mar. Y juró que el tiempo no sería más. Señores, ¿a dónde estamos? ¿De qué se trata todo esto? Yo le pregunto a ustedes. Los otros ángeles fueron mensajeros, hombres de la tierra. Pero este ángel, este dijo al ángel de la iglesia de la Odisea, al ángel de la iglesia de Éfeso, mensajeros terrenales, ven. Eran hombres, mensajeros, profetas, etcétera, para la iglesia. Pero este acá no procedió de la tierra, sino que procedió del cielo. Porque para entonces el misterio ya ha terminado. Y cuando el misterio terminó, el ángel dijo, el tiempo no será más. Y los siete truenos emitieron sus voces. ¡Aleluya! ¿Qué tal? Dice el hermano Branham. Esto parece un juego de palabras, hermano. Cuando él está diciendo estas cosas, mensajero terrenal, mensajero celestial, el tiempo no será más. Y él dice esto. ¿Qué tal si esto es para darnos cómo entrar? Esto es para darnos a conocer cómo entrar en fe de rapto, dice. Pregunta, ¿es así? ¿Ves? Es una pregunta, él se está haciendo una pregunta. ¿Qué tal si esto es algo para darnos a conocer cómo entrar en la fe de rapto? ¿Es así? ¿Qué pregunta más sobresaliente? Por eso es que Satanás está tan empeñado en tratar de dividir las iglesias. Está tan empeñado en tratar de traer cosas, tirar cosas para que la gente se vaya para allá, se vaya para acá, se vaya para acá. Que esto es, que esto no es, que esto es lo de acá. Está tan empeñado porque el hermano Branham está aseverando. ¿Qué tal si esto, en el tiempo, cuando esto tiene que ser revelado? Dice, ¿qué tal si esto es para darnos a conocer cómo entrar en ese tipo de fe que se necesita para lo que están esperando? Amén. Así que este es el patrón de la Biblia. Allá en la Biblia, entonces ellos se comenzaban a preguntar, ¿quién envió a Pablo a los gentiles? Si Jesús ya no estaba en la tierra. Vamos, sí, concentrémonos, vamos a entrar ahorita. Allá lo enviaba a Pedro, pero ¿quién lo envió a Pablo? Esa era la pregunta. Acá, pues, ojalá me esté entendiendo. Acá ellos podían decir, aquí está Pedro, él vio al ángel y él te puede enviar. Pero ¿y a Pablo quién lo envió? Pablo dice que es un prisionero y todas esas cosas. ¿Y quién lo envió? Esa es la pregunta, no de Dios, sino de Jerusalén.
Se lo voy a poner en tiempo pasado. Si usted estuviera ahí, ¿a quién le gustaría escuchar? ¿Al que vio el ángel o a Pablo? Vamos, viajemos en la historia. Porque lo de allá está pasando hoy aquí. ¿A quién vas a escuchar? Le dice. Yo he escuchado todos esos comentarios que hacen. ¿A quién vas a escuchar? ¿A ese pastor en el púlpito o al pastor que trajo la palabra y que no sé qué, y que vio al ángel y que no sé cuánto? El apellido no sé qué y no sé cuánto. ¿A quién vas a escuchar? Y lógico, pues. Yo le voy a ser sincero. Si a mí yo estuviera en ese tiempo sin revelación y me dijeran, Pedro, ¿tú conociste a Jesús? Sí, yo conocí a Jesús. Fue a la playa, él me llamó. ¿Ves? Y mientras él me llamó, yo lo saludé. Yo sé hasta dónde tenía el cabello, sé qué color era el cabello, yo lo vi a los ojos, sé qué color de ojo era, vi cuántos dientes tenía, vi todo eso yo. Ay, sí, Pablo, ¿tú qué viste? No, yo no vi nada, yo una luz nomás me golpeó ahí. ¿Le viste los dientes? No, ¿le viste el cabello? No, yo no vi nada. A ver, hermano Juan Cedeño, ¿con quién, a quién escucharía usted? ¿A los hermanos de Jerusalén, que ese es el cuartel? ¿O a Pablo, que anda por allí, que dice que... Acá los hermanos Pedro, ellos se circuncidan, ellos están, no, el Espíritu Santo, aquí están los 120, ve los 120, alcen la mano, aquí estamos, estamos. A ver, Pablo, ¿y tú? A ver, hermano Juan, ¿con quién usted? ¿A quién escucharía? Soy sincero, si a mí me lo pusieran así, sin revelación, no, pues de cabeza con Pedro, hermano. Ahí va a ser el rapto en Jerusalén, en Jerusalén. Por eso estoy tratando de explicar esto. Esto es historia. No, hermano, yo no sería engañado porque eso es historia. ¿Y hoy? ¿No piensa que esa historia se está repitiendo hoy? Le están haciendo, metas internet, le están haciendo la misma pregunta. ¿Va a escuchar al pastor que le da masticado, dice? ¿Va a escuchar de segunda mano y no sé qué? ¿Va a escuchar y te escucho esas historias? ¿Qué están diciendo? Que el Espíritu Santo solo está aquí, no aquí. Eso están diciendo. Y pregunto según la Biblia, ¿el Espíritu Santo estaba aquí y aquí o no? Por eso Pablo sabía que estaba hablando, por eso Pablo se paró. Ellos se pudieron hacer la pregunta y ellos dijeron un día, es que el Espíritu Santo está cayendo igual como cayó allá, cayó acá. Si no, ¿dónde mete? Hermano Juan, usted está atacando algo que no debería meterse. Es que la Biblia dice, para los que están aquí. Pedro fue bien claro, o el Espíritu Santo. Atrás. Hermano Juan dice, Pedro tenía la llave, tiene que saber cómo mete la llave. Y él dijo, para los que están aquí, judíos. Para los que están allá, samaritanos, mitad judíos, mitad gentiles. Para los que están lejos, alrededor, los árabes. Y para cuanto nuestro Dios llamare, gentiles. Pablo entró en eso. Y como entró en eso, Pablo sabía. Pero no se han circuncidado, eso no importa, dijo. Amén. Yo espero que me esté captando. Así que ellos se preguntaban, ¿quién envió a Pablo a los gentiles? Si la obra nuestra está en Jerusalén y Judea. Y Pablo no salió de allí, Pablo no salió ni de Jerusalén ni de Judea. Amén. Pero el Espíritu Santo ya estaba caminando a otro lugar. No era otro Espíritu Santo, era el mismo Espíritu Santo. Y estaba llegando a Antioquía. Hechos, capítulo 13, creo que es. Vamos a probarlo. Había entonces, Hechos 13. Había entonces en la iglesia que estaba ¿en dónde? ¿En Judea o en Jerusalén? ¿Está leyendo? No era Judea, no era Jerusalén. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía. Pero ¿cómo puede ser si la iglesia, el cuartel es Jerusalén? Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manahén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo ¿quién? Porque no era lo que decía Pedro. Ojalá me... Tienen que concentrarse. Esto, donde usted no lo entiende, lo va a arrastrar un día cuando entre. Por no entenderlo. Porque
Yo vengo de testificar cómo he destruido iglesias por montones, no uno. Cómo eruditos, hombres eruditos, están llorando ahorita porque las iglesias se han hecho pedazos. No lo vieron venir. Pero la gracia del Señor nos ha mostrado la Biblia. Dice aquí, ministrando estos al Señor, eran ministros, no de Jerusalén ni de Judea, sino de Antioquía, y ayunando, dijo, el Espíritu Santo estaba en Antioquía. Se les fue, viajó. Por eso que creo firmemente, con todo mi corazón, que el mismo Espíritu Santo que ministró cuando el hermano Branham estaba en vida es el mismo Espíritu Santo aquí en este lugar con otra persona. Llámeme fanático, lo que sea. Pero si era el mismo Espíritu Santo de Jerusalén, el mismo Espíritu Santo ahora estaba en Antioquía. Y probándoselo por la Biblia. Dijo el Espíritu Santo. Allá era el Espíritu Santo en Jesús apartando a Pedro. Ahora el Espíritu Santo apartando a Pablo. Apartadme a Bernabé y a Saulo. La gente no comprende que el mismo Espíritu Santo que en Jesús estaba diciendo, Pedro, Simón, Andrés, síganme. Es el mismo Espíritu Santo acá en el libro de los Hechos, diciendo, apártame a Bernabé, apártame a Saulo. Yo podría ir más abajo. Aparta a Génesis, aparta a Jessica, aparta a Ricardo, aparta a Ronnie. Yo puedo ir más abajo. Porque es el Espíritu Santo apartando para su servicio. Tú estás haciendo un servicio a Dios. Apártame, Manuel. Apártame. Apártame, apártame. Es la voz del Espíritu Santo. No necesitas ir a cierto lugar. No necesitas escucharse. No. Es el Espíritu Santo. Ustedes no me eligieron a mí, dice. Ese era el Espíritu Santo. Yo los elegí a vosotros. ¿Qué está haciendo el Espíritu Santo aquí eligiendo? ¿Es así? ¿Ves? Versículo 4. Ellos, entonces, enviados por quién, por Pedro, por los 11, por los 120, por Jerusalén, por Judea, por quién, enviados por quién, quién lo comisionó a usted, hermano Juan, para que predique la palabra, ha viajado usted a ese lugar para que lo comisionen, es usted que ha visto el ángel del Señor para que se ponga a predicar, dice el versículo 4, ellos entonces enviados por el Espíritu Santo. ¿Quién te envió, Pablo? Pablo sabía quién lo envió. Amén. Así que Jerusalén, para ese tiempo, ahora sí concentrémonos totalmente. Para ese tiempo, Jerusalén estaba entrando en política. Jerusalén, toda Jerusalén. No, no estoy hablando de la iglesia de Jerusalén. Estoy hablando de toda Jerusalén. Porque ellos, desde la muerte de Jesús, ya la política comenzó a tomar control. Esto es interesante, este misterio siendo revelado bajo los siete truenos, porque los siete truenos traería fe, abriría los ojos de la novia. ¿Qué sucedió con la muerte de Jesús? Vino la crucifixión, vino la muerte, y después de la muerte la política entró. Cuando no vemos estas cosas, nuestra visión, nuestra revelación no puede funcionar. ¿Qué sucedió? Por eso que tuvimos un hombre llamado William Branham, él vino y predicó acusación. Y él dijo, han crucificado por segunda vez la palabra. ¿Qué tendría que sigue? ¿Qué sigue a eso? Lo que sigue a la crucifixión es la muerte, matan la palabra. Después que matan la palabra, ¿qué sigue? Una mentira es contada. ¿Qué sigue después que la mentira es contada? La política toma control de la iglesia. Luego entra la economía, les pagan. Eso estaba atrapando Jerusalén. Le estoy diciendo, ¿dónde empezó? En la crucifixión. En la crucifixión se había unido el Estado y la iglesia. Y vino el primero, predicó nombres blasfemos. ¿Y qué eran nombres blasfemos? Eran las iglesias vendiéndose. Ya no eran iglesias, eran logias. Y él dijo, no se llaman iglesias, se llaman nombres blasfemos. Llenos de blasfemias, dijo. ¿Por qué? Porque habían vendido, la política se juntó con la iglesia
y entregaron a Jesús y lo crucificaron, y vino y predicó en el 64 acusación, y estaban matando la palabra. Y cuando lees eso, entonces Él resucita, y cuando Él resucita, Él desciende para nosotros, para decirlo así, porque ayer lo veíamos, su primera venida, la compra, luego al cielo para interceder, y luego Él regresa. Cuando Él regresa, es un secreto revelado solo a los escogidos. Cuando Él resucita y regresa, no regresó a todo el mundo. Mientras el mundo entero, mientras Jerusalén entró en política y las iglesias se vendieron, entonces él estaba descubriéndose, el poderoso Dios estaba quitando el velo frente a los suyos, y comenzó a quitarse el velo y le dijo María. Comenzó a quitarse el velo y se descubrió a los caminantes de Emaús. Comenzó a quitarse el velo y partió el pan sentado en la mesa. Comenzó a quitarse el velo y le dijo a Tomás: mete el dedo aquí. Nadie más estaba viendo eso, porque Jerusalén estaba entrando en política, estaba entrando en la economía, y hubo una persecución. Tanto fue la persecución que la pequeña iglesia que estaba siendo perseguida sintió el impacto de la economía, y tuvieron que ayudarles con economía, y vendieron sus casas y comenzaron a reunir dinero para que ellos pudieran salir a predicar, porque el impacto económico era fuerte. Eso es la Biblia. Ese es el tipo de revelación que va a abrir nuestros ojos para saber qué está pasando. Porque no se trata, el hermano está predicando algo para decirme a mí porque está, no está de acuerdo conmigo. No se trata de eso. Te estoy llevando más profundo el impacto que está pasando después de la crucifixión. Porque este no es el tiempo de la crucifixión. El tiempo de la crucifixión fue en el 64. Cuando has pasado más de 57 años desde que ese mensaje fue predicado, desde que fue predicado juicio, desde que fue predicado juicio en la corte. ¿Qué era eso? Era Jesús en juicio con la gente. Era Jesús la palabra tratando de entrar, y lo estaban rechazando. Y lo estaban rechazando con mentiras. Era la serpiente entrando y engañando otra vez a una iglesia caída. Esto es la revelación de lo que la Biblia dice. Esto es más profundo que nuestros pequeños problemas. Esta es la revelación que traerá fe para abrir nuestros ojos, y un impacto lo sentiremos en nuestras vidas. Será tal el impacto que cambiará nuestra manera de pensar, cambiará nuestra manera de vivir, y un día cambiará nuestros cuerpos. De eso estoy hablando. Sí, estamos conectando esto. Hoy en nuestro tiempo hubo una un juicio, hubo un rechazo, ¿ves? Hubo un golpear a Jesús. ¿Ves? Luego de eso, ¿qué hubo? El Estado y la iglesia se unieron. Luego de eso, ¿qué pasó? La política comenzó a dominar toda Jerusalén, hoy el mundo entero. Por eso que no hay un país que no haya corrupción. No hay un país que no tenga un presidente con problemas. En Perú hay problemas con el presidente. En Colombia hay problemas con Petro. En Ecuador hay problemas con el presidente. No defendiendo a los presidentes, pero ese es el resultado después de la crucifixión. Y luego una mentira corriendo, y luego la economía decayendo. Cuando usted lee el libro de los Hechos, ¿por qué cree que ellos tuvieron que vender sus casas? Ayer leíamos, ¿necesitaban ellos plata? Si Pedro dijo, no tengo plata ni oro. ¿Y por qué estaban vendiendo sus casas? ¿Ves? Estaban tratando de reunir dinero. Ayer les leí del profeta, en la recesión económica, era tal el impacto económico que no tenían ni para comer, y reunieron 80 centavos en una noche. Y el hermano Brandon dice, eran tiempos difíciles. Desde ese tiempo que él está hablando eso, al 2022, ¿qué tan difícil es nuestro tiempo? ¿No siente el impacto económico en nuestras vidas? Hermano, si usted no observa estas cosas, se le va a pasar por alto. Te va a culpar. Ay, se puso cara a la carne. Ay, que este Lazo, ¿para qué lo eligieron a Lazo? ¿Ves el pobre concepto que tiene la iglesia de la revelación que Dios habla en la Biblia? Le estás echando la culpa a Lazo. Y yo no tengo nada. O sea, Lazo no es ni santo de mi devoción. O sea, yo no quiero ni verlo a Lazo.
Pero yo sé que no es Lazo el culpable de esto. Yo tengo que atar estas cosas a la Biblia. ¿Qué pasó? Vino una depresión económica. Hubo tanta necesidad en la iglesia. Los hermanos tuvieron que juntar su dinero. Y Dios los esparció. Amén, estamos así. Es en la Biblia. No podía ser, ay, César, ¿por qué César? O Herodes. Herodes tiene que ser. No, ellos no estaban diciendo eso. Ellos sabían que llegó la hora porque la profecía. Él predicó eventos modernos, son hechos claros por la profecía. ¿Ves? Ellos tenían que saber. Él le dijo, Jerusalén será destruida. ¿Sí o no que le dijo así el Hijo del Hombre? ¿Ha leído en la Biblia que le dijo, Jerusalén será destruida? Cuando vienes acá, el Hijo del Hombre en nuestro tiempo no predicó un mensaje que se llama el mundo se está haciendo pedazos. Amén. Si el mundo se está haciendo pedazos, ¿por qué le echas la culpa? Si la profecía dice, ¿por qué se está haciendo pedazos? Él predicó dolores de parto. Y él dijo, la tierra está dando sus últimos estertores. ¿Estamos así o no? Es lo mismo que el Hijo del Hombre estaba haciendo allá, lo está advirtiendo. Le está diciendo cómo estamos entrando en eso. Amén. Así que cuando Jerusalén estaba entrando en política, ¿ves? Y el hambre vino sobre la tierra, tuvieron que recoger dinero para sobrevivir. Esto es lo que impactó mi vida ayer en la tarde. Porque estamos luchando. Los muchachos me dicen a mi hermano que se dañó una cámara, que se dañó no sé qué. Y estamos tratando y no se reúne nada y nadie dice nada y no se envía nada y uno sufre y uno llora. Y ayer el Señor me dice, el Señor me pegó dos cachetadas y tata, ¿por qué lloras? ¿Por qué sufres si estás viendo en la Biblia que así fue? En otras palabras, tienes que alegrarte, estás entrando en la visión de la Biblia. Eres ese hombre de la Biblia, usted es la iglesia de esa Biblia. Estamos entrando en la Biblia, estamos viviendo los tiempos bíblicos otra vez. No solo estoy hablando de la segunda venida, estoy hablando de los hombres que están esperando esa venida. Y mendigando, ¿por qué mendiga? Dijo. ¿Ves? Ellos comenzaron a juntarse, sobrevivieron, trajeron la iglesia y está aquí el testimonio, sobrevivieron, cumplieron. La política no los atrapó, el hambre no los atrapó. Todos los problemas que hubo en Jerusalén en ese tiempo no los atrapó. Tito no los atrapó. La mentira no los atrapó. Vivieron, sobrevivieron, escribieron un libro glorioso y se llamó el libro de los hechos. Y vino un profeta y dijo, nosotros la iglesia estamos escribiendo el otro libro de los hechos, la continuación del libro de los hechos. Entonces vino la tarde el Señor y comenzó, paz, paz, ¿por qué lloras? ¿Por qué sufres? Estás entrando en la visión. ¿Cómo deberíamos estar contentos? Llorando, pero contentos. Ay, no he comido hoy, pero gracias, Señor, gracias, Señor. Se está acercando el tiempo glorioso. Eso solo te está mostrando que las puertas se están abriendo de par en par para ti. Mientras más difícil, mientras más la opresión, la persecución y las cosas que están viniendo sobre la tierra, muestra que las puertas se están abriendo. Y un día ese todopoderoso conquistador estará buscando en medio de ustedes uno que sea digno para pararse al lado de él. Aquel que resistió, aquel hombre lleno de cicatrices, aquel hombre que peleó, batalló, lloró. ¿Para qué vino la persecución para ellos? ¿No fue para moverlos? Hoy pudiéramos decir, ay, pero qué Dios más cruel. ¿Por qué hace eso si los comenzó a desbandar? ¿Ves? Y vino nuestro tiempo, vino el hermano Branham y predicó como el águila excita. ¿Para qué excitaría su nido? ¿Qué va a demostrar el águila? ¿Por qué mamá está excitando su nido? ¿Por qué mamá está permitiendo todas estas cosas? Y él está excitando su nido. ¿Qué va a demostrar?
Lo acabo de leer al principio. Tiene que poner atención, hacer un lado sus pensamientos negativos y pensar que esto va dirigido. Al principio yo dije que el poder creativo estaba en sus hijos. Y cuando usted no pone ni capta todo lo que Dios pone aquí en este cuaderno para la iglesia, es inspiración del Señor, no mía. Y él dijo, el poder creativo estaba en ellos, porque el águila excita su nidada, porque va a demostrarlo. No solo lo escribió, no solo está diciendo que tiene una iglesia poderosa, va a demostrar que esa iglesia es poderosa. ¿De qué sirve que leas que la iglesia es poderosa si él no puede demostrarlo? ¿De qué sirve que él sea el sanador si no puede demostrar en un hombre que él es sanador? ¿De qué sirve que él tiene un poder si no puede demostrar en un hombre su poder? Entonces el águila excita su nidada. Y allá en Jerusalén, cuando Jerusalén entró en política, en economía, el águila excitó sus alas, batió el nido y lo despegó de allí. Y entonces los ves por la Biblia y recibieron el Espíritu Santo y sanaban los enfermos y los muertos resucitaban, porque el águila excitó su nidada y los sacó de su comodidad y los sacó para que muestren su gloria y su poder. Porque el hermano Branham predicaría en nuestro tiempo como el águila excita su nidada. Él no lo iba a predicar para ellos. Él no tiene que predicarlo para ellos. Fue el último mensajero para la iglesia gentil. ¿A quién les predicaría eso? ¿Quiénes recibirían ese mensaje como el águila excita su nidada? ¿Quiénes son los aguiluchos en esta hora? ¿No te das cuenta que este nido ya incomoda? ¿No se da cuenta que para donde sea que usted se quiera arrimar en este nido está lleno de espinas? ¿Dónde te arrimarías? ¿Qué parte del nido escogerías? Porque cuando la iglesia se dé cuenta lo que ella representa, porque cuando la aguilita se dé cuenta quién es él, qué poder está en él, cuando el águila se dé cuenta, porque el águila excitó su nidada, porque tantos problemas, porque tantas necesidades, porque tanto sufrimiento, cuando el águila se dé cuenta, porque mamá águila excitó su nido. Quería que salgas. Explaye tu poder. Abre tus alas. Surge el horizonte. Y cuando lo hagas, mamá águila emprenderá el vuelo a casa y tendrás la capacidad para seguirla. Asustado en el nido ahí. No, mejor me escondo. La iglesia hoy, y la gente, ¿por qué dice eso, hermano Juan? Escóndete en el nido. Pero un día esas cosas que Dios permitió, va a ser, si eres un águila, no podrás esconderte en el nido. Esas cosas que Dios permitió, esas puntas, porque mamá águila fue que permitió eso, porque mamá águila empezó así a hacer el nido, porque un día iba a usar esas cosas, por eso hizo el diablo. Ahora estás entendiendo por qué Dios hizo el diablo. El diablo era esa punta. ¿Quién lo colocó ahí? Dios mismo, a mamá águila. Dios colocó esa punta para Job. Amén. Ah, me voy a apurar un poquito. ¿Dónde estoy? ¿Por qué excitó su nido? ¿Para qué? Dios está probando si somos su siervo. Regreso a Mateo 25. Porque allí estábamos ayer, ¿se acuerdan? ¿Qué está haciendo Dios? Probando. Si usted es su siervo, usted dice que usted es hijo de Dios, usted dice que es un creyente, ¿qué tiene que hacer Dios? Probarlo. ¿Es así? ¿Estamos de acuerdo con eso? Ya los veo más animados ya. Él tiene que probar. Usted dice que es su siervo, pues Dios tiene que probar eso. Amén. 25:14 de Mateo. Vamos a recordar ahí para entrar. Para entrar y salir rápido. Un hombre yéndose lejos llamó a ¿quiénes? A sus siervos. ¿Amén? ¿Estamos así? Versículo 19.
Ya pasamos por esto allá. Después de mucho tiempo, después de 7 edades, sí, estamos así. Después de 2000 años, vino el Señor de aquellos siervos. Ahora íbamos a entrar ahorita. ¿Y qué hizo? Arregló cuentas con ellos. Es bonito. Ayer decíamos, Apocalipsis 10, el Señor descendió. Amén, amén. El cielo entero se extasía y usted cierra los ojos. Y, ay, mientras baja la escalera, viene por mí. Usted cierra, viene a arreglar cuentas contigo. No se emocione mucho. Si viene por usted. Si viene por usted, usted tiene razón. Dice, vienes por mí y quiere hasta arrodillarse. Pero ¿qué es lo primero que viene a hacer él? Que lo mira, a ver, ven acá, Jessica. Vamos arreglando cuentas. Porque depende de las cuentas, es que él dice, ven a tu lugar. Pero vamos leyendo lo que... Quiero que se alegre ahora sí. Después de mucho tiempo, vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y comenzó con cada uno. A ver, usted primero. ¿Qué hizo con lo que yo le di? Yo le di algo a usted. Entonces, viene el primero y dice, el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5. Aquí está, Señor. Me dijeron que cante en el coro, canté en el coro. Me dijeron que vaya a tocar, toqué, Señor. Me dijeron que barra, barrí también. Me dijeron que me arrodille, me arrodillé. Me dijeron que haga esto, lo hice. Ah, qué bueno, dice el Señor, ¿ve? Y el Señor le dijo, 21, bien, buen siervo, y fiel. ¿Ves? Amén. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Ahora sí, entra. Todavía no has entrado. La reaparición del Señor todavía no ha entrado. Está arreglando cuentas. Estamos allí. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Ahora sí, entra en el gozo. ¿Cómo sería que este el último para saltarme? ¿Cómo sería este último? Mana, para que cante. No, yo no. No. Vaya Tomás. A ver, toca. No, yo no. Ahí hay otro que toque. ¿Sí? ¿Por qué yo? Solo a mí. No, el que otro toque. Estamos arreglando cuentas. Predica. No, no. Que solo a mí me quieren poner toda la semana. No, no, no. Que sea diácono, caso que no hay más hombres. Esta es la parábola. El arreglar cuentas. Anda a la iglesia, con todo. Vamos pasando por todo para que no diga que es dedicado. Anda a la iglesia. No. Si yo también puedo ver en la casa, también puedo ver. Sí. Es lo mismo si el mismo Espíritu Santo está allá, está acá. Ah, sí. Vamos a arreglar cuenta. Vamos a arreglar cuenta. Amén. ¿Sí? Vamos a ver dónde está este de aquí. Pero llegando también, 24, pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciega donde no sembraste y recoge donde no esparciste. Él sí cree que él es Dios. Amén. Él cree todo eso y está bien. Pero lo cual tuve miedo y fui y escondí. No quiso hacer nada, ¿no? Estoy poniendo etcétera, 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 ¿sí? Para que no nadie se sienta ofendido. Respondiendo el Señor le dijo, qué bueno que has sido tú. ¿Está leyendo la Biblia? Respondiendo su Señor, le dijo, siervo malo. Está hablando de hombres y mujeres. No, está diciendo malo, es para los hombres, para hombres y mujeres. Está arreglando cuentas. Siervo malo y negligente. Tanto me conocía y no hiciste, no tuviste miedo. Amén. Versículo 30, ¿a dónde lo va a mandar? Y al siervo inútil. Léalo usted.
¿Dónde va a parar? ¿Entra el gozo? Aquí sufrimos. Aquí lloramos. Aquí nos esforzamos. Aquí desgastamos nuestras vidas. Aquí estamos recibiendo el oprobio que mucha gente nos dice que viven en la iglesia y que ya le falta llevar la cocina a la iglesia y ya le falta llevar la cama a la iglesia. Aquí sufrimos el oprobio. Pero Él está arreglando cuentas. Y un día cada uno recibirá su lugar. Unos irán al gozo. Estoy leyéndolo en la Biblia. Unos irán al gozo, otros ¿a dónde? ¿Piensa que me haces un favor a mí? No, hermano. Estoy leyendo la Biblia. Estoy leyendo la parábola. Estoy trayendo la continuidad desde el martes. Algo que tú no lo haces para mí. ¿Para quién lo haces? ¿Estás leyendo la parábola? Amén. Lucas 12. Por eso que el libro de los Hechos, ellos reconocieron qué tenían que hacer. Ese libro de los Hechos. Ellos reconocieron lo que tenían que hacer. Lucas 12. Vamos un ratito aquí. El 46 empecemos. 12:46. Yo espero que usted se interese por la palabra en esta mañana. Vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, porque no estuvo interesado. Amén. Porque ya sabemos, ¿no es cierto? Sabemos la hora, sabemos el tiempo. Y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad. Él hizo su propia voluntad. ¿Recibirá qué? Pocos azotes. Muchos azotes. Mas el que sin conocerlo hizo cosas dignas de azote, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. ¿Sabes que hay una cosa que me causa risa a mí? Es que muchos aquí mejor no hubieran conocido esta iglesia. Porque si solo le hubieran dicho que se vista bien, solo eso se le demandaría. ¿Me sigue? Sígame. Porque si solo le hubieran dicho en su iglesia que solo no tomara, y usted no tomara, usted está listo. Pero cuando su pastor le predicó más profundo y otras cosas que usted tiene que hacer y no lo hizo, usted hubiera tenido suerte de conocer mejor otra iglesia. Porque el que mucho tiene, no se ponga triste, no. Es porque mientras más responsabilidad, usted fue llamado para un orden más alto. Más alto que vestirse bien, más alto que dejar de tomar, más alto que pequeñas cositas de saltar y brincar. Usted fue llamado a un orden más alto. Ya lo voy a cerrar, todavía no he cerrado. Le voy a mostrar el orden más alto al cual Dios lo llamó y por eso le está dando cierta palabra a usted y no se la da a otro. Por eso le digo, no se entristezca, solo que tengo que ser sincero. Dios predestinó aún su iglesia, predestinó su pastor. Teníamos que conocer, yo no conocía a la hermana María, teníamos que conocernos. Ella tenía que conocerme, fuimos predestinados. ¿Amén? Quisiéramos estar en otro lugar, pero Dios nos dio este lugar. ¿Amén? Quisiéramos un lugar más amplio, ¿sí o no? Dios nos dio este lugar angosto. A ver, los de cámara, quisiéramos mejores cámaras, Dios nos dio estas cámaras. Los del coro, quisiéramos mejores micrófonos, Dios nos dio estos micrófonos. Quisiéramos mejores instrumentos, Dios nos dio este instrumento. Amén. Dios predestinó todas las cosas. Amén. Si usted retrocede al 43 un ratito ahí mismo, déjeme leerle esto. Bienaventurado. ¿Qué es bienaventurado? Bendecido. No tienes trabajo, no tienes economía,
estás enfermo, tus hijos pasan necesidades, y viene la Biblia y dice, bienaventurado eres. Agárrese duro ahí. Un hombre así puede ser bienaventurado, ¿por qué? Busque la Escritura. Véguelo en su casa. Bienaventurado aquel siervo, hombre o mujer, joven, jovencita, quien sea. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, ¿cuál venir? Él está hoy aquí. Así que hay gente bienaventurada en esta mañana, ¿sí o no? Hay hombres bienaventurados en esta mañana, hay mujeres bienaventuradas en esta mañana. Bienaventurado aquella mujer, bienaventurado aquel siervo, cuando su Señor venga, ¿lo haya haciendo qué? Como yo del coro yo estuviera así con la mano alzada. Estoy haciendo lo que tú me dijiste, Señor. Y si tú has venido y me has encontrado aquí, ¿qué dice que va a pasar? Los músicos, los de audio, los de video, los que están sentados allí, ¿cómo estuviéramos? Señor, tú has venido, sé que hasta ahora estás aquí. ¿Cómo te encontró? ¿Haciendo qué? Bueno, el que no alzó, el que está asustado es porque no lo está encontrando así. Y de verdad deberías preocuparte si no te encuentras siendo así. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya siendo así. En verdad os digo que lo pondrá sobre todos, sobre todo sus bienes. Amén. Mateo 24. Estoy citando todas las escrituras para por donde usted camine vea. 45. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a su tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. El propósito, séctuple, párrafo 15 al 17. Todavía vamos un poquito más. Apúrese porque el tiempo se me está corriendo. El propósito séctuple. Ay, los muchachos. Déjeme leerlo de acá. ¿Saben qué? Me imagino que el hermano Royce Slaughter y algunos de los antiguos aquí comenzaron hace tiempo. Por cerca de, supongo que los primeros 3 o 4 años de mi ministerio aquí en el tabernáculo, yo ni predicaba sobre el tema del infierno, porque yo no podía entender si era un lugar ardiente o si era el sepulcro. Cada vez que la palabra hablaba de sepulcro, yo tomaba la traducción y decía Hades, Hades el sepulcro. Cada vez que hablaba del infierno era Hades el sepulcro. Y yo sencillamente dejé eso quieto hasta que realmente pude saber de lo que estaba hablando. Después prediqué el infierno, por tanto fue cuando realmente vi el cuadro completo y que pude ver dónde encajaba. Pues yo siento, ahora sí, que un ministro es responsable ante Dios por lo que él le dice a esa congregación. Porque ellos se van a aferrar a eso. Y entonces, ¿qué tal si yo los tengo aferrados al lugar errado? Y entonces llega el momento en que eso no resiste, ¿ven? Y en esa visión que el Señor me dio hace algún tiempo, cuando esos millones, cuando aquel que me hablaba dijo, tú serás juzgado primero por el evangelio que predicas. Y yo dije, yo prediqué lo mismo que Pablo y que los demás, porque estamos hablando de Pablo, un prisionero. Y todos esos millones de voces clamaron, en eso estamos descansando. Era en eso, ven, correcto. Amén. Falta uno. Amén. Y si tú no eres un prisionero, ¿cómo será el juicio? Cuando él está descendiendo y él está ajustando cuenta y él dijo, arreglemos cuenta. Y él no te encuentra que eres un prisionero. Estamos, vamos por partes. Este es el tiempo donde él apareció, ¿sí? Este es el tiempo, él no pisa la tierra.
Pero este es el tiempo donde Él reaparece en la tierra. Amén. Aparición y venida son dos cosas diferentes, hermano Branham. Así que Él ha aparecido ante nosotros. ¿Qué ha aparecido a hacer? Arreglar cuentas. La pregunta es, si en el arreglo de cuentas, ¿cómo estás tú? Por eso decía al principio, analiza y piensa, ¿eres un prisionero? ¿Ves qué tan serio es esto? Que si yo no soy un prisionero y Él arregla cuentas conmigo, estás diciendo amén que Él apareció aquí. Vamos a ver, a ponerlo en tiempo real. Él está aquí en esta mañana. Viene a arreglar cuentas. Y la pregunta es, a ver, las hermanas primero, ¿realmente eres una prisionera? La pregunta de los hermanos, sin fingir, sin hipocresía, realmente, Él está aquí, está arreglando cuenta, y la pregunta, ¿eres un prisionero? Y no quisiera citar cosas, hermano. Que de mi trabajo, ya. Que de mi trabajo. Que de mi familia. Que de mis ambiciones. Si se me escucha, sí, allá. Ojalá no me escuchen mucho para que... ¿Qué de mis deseos? Lo que yo deseo. Es que yo tengo derechos. ¿Qué de eso? ¿Realmente eres un prisionero? Si Él te pidiera que dejara ciertas cosas que te agradan, que tú piensas que te mereces. Si Él te pidiera, y usted está diciendo que es un prisionero. Por eso tiene razón en no gritar amén y saltar. Tiene razón. Porque deberías estar seguro. Porque no se trata que se emocione, no. Se trata que se asegure. Realmente. Él está aquí. ¿Sabes por qué vino? Él no vino solo para verte sonreír. ¡Ay, qué bonita sonrisa! No, Él viene a arreglar. Es clara la Biblia. Ya el tiempo de enamoramiento pasó. El enamoramiento fue cuando tú viniste. ¡Ay, el Señor es maravilloso! Sí, ya. Pero Él te dijo, prepárate que vengo. Él ya vino. Arreglar cuenta, arreglemos cuenta. A ver, amada mía, esposa mía, paloma mía, arreglemos cuentas. Vamos a dejarlo ahí porque ya quiero terminar alegre. Amén. Tú serás juzgado por eso, ¿ve? Ahora, tome el enfoque porque voy a ir bajando con esto. Tome el enfoque. ¿Por qué Eliseo dijo en 2 Reyes, se acuerda el día jueves, 2 Reyes 2:12? ¿Por qué Eliseo dijo, Padre mío? Voy a llegar al punto del hermano Branham. ¿Por qué Eliseo dijo, Padre mío? Era hijo de Elías. Esa palabra que Elías trajo. Y Eliseo dijo, Padre mío, Padre mío. Amén. Sígame. Elías era su padre en la fe. En 1 Corintios 4, 17, Pablo le dice a Timoteo, mi hijo, en la fe. Ojalá ya se esté dirigiendo a donde voy. Mi hijo en la fe. 1 Timoteo 1, 2, Timoteo, mi hijo. Tito 1, 4, Tito, hijo mío, en la fe. Amén. Nacieron de esa fe. 2 Timoteo 1, 8, hijo mío, no te avergüences de mis palabras. Ni de la fe que te he enseñado. Estoy citándole la Biblia. Amén. Así que, ¿cómo se comportaron ellos? ¿Cómo se comportó esa gente alrededor de esa fe de Pablo? ¿Cómo se comportaron los apóstoles alrededor de esa fe de Jesús? ¿Cómo se comportaron Josué y Caleb alrededor de Moisés? ¿Cómo se comportó Eliseo alrededor de Elías? Yo pudiera predicar cada cosa de la que le cité. Su comportamiento. Amén. Ese es el patrón de la Biblia. ¿Cómo nos comportaríamos nosotros bajo ese mensaje del hermano Branham?
El hermano Branham es nuestro padre de la fe. Por eso le cité a Pablo, por eso le cité a Moisés, por eso le cité a Jesús. Amén. Porque esos hijos estaban actuando según la fe de ese padre. Padre en la fe. Josué y Caleb, los apóstoles con Jesús, Eliseo con Elías. ¿Cómo era? Tito, Timoteo, Santiago. Alrededor de que nacieron de esa fe de Pablo. ¿Qué de nosotros? Mensaje, adopción. Ahora sí póngame música un poquito. Disculpe. Mensaje, adopción. Mi carne vencer. Háganme acuerdo, no sé cuál es el título de ese. Mi carne vencer. Ha significado tanto, concéntrese aquí. Y a mí me gusta la música porque me pone así medio... ¿Se ha visto que la música lo pone así a uno medio romántico, apasionado? Bueno, a otros también le da sueño, ¿no? Pero cuando la música comienza así... Ha significado tanto para mí desde que eso me sucedió. No sé, cuando pienso allí, cuando me paré allí por esos cuantos momentos alegres y pensé, no hay mañana. No había ayer, no hay enfermedad, no hay dolor, no hay un poquito de felicidad y luego una gran cantidad de felicidad. No, allá todo es felicidad. Oh, hermanos, oh, cuando yo me paré allí y dije, ¿qué es esto? Esa voz dijo, esto es amor perfecto. Y todo lo que tú hayas amado, y todo lo que te haya amado, está aquí contigo ahora. Él no se había muerto. Escuche despacito. Todo lo que te amó y todo lo que tú amaste está aquí contigo ahora. Él no estaba muerto. Y tú nos presentarás al Señor Jesús, cuando Él venga como trofeo de tu ministerio. Yo vi a esas mujeres hermosas paradas allí, todas agarrándome y gritando, mi precioso, querido hermano. Viendo esos hombres con ese cabello aquí hasta el cuello, corriendo. Hombres con cabello hasta el cuello, corriendo. Agarrándome y diciendo, nuestro querido hermano. Y yo pensé, ¿qué significa esto? Él dijo, ellos son tu gente. ¿Eh? Pablo abrazará un día a Tito, a Timoteo, a Santiago. Hombres que murieron. Pablo los abrazará un día. Los reunirá. Hombres que sufrieron hambre, persecución, muerte. Y Pablo los abrazará un día. Bueno, ahorita están abrazándose, pero ese día. Así como Pablo, Moisés abrazará a Josué y Caleb. Amén. Jesús abrazará a sus discípulos. Cada hombre en la tierra que siguió un ministerio así. Todos ellos sufrieron. Elías abrazará a Eliseo. ¿Qué pasará con nuestro tiempo? Pablo, ahora el hermano Branham. Él dice, todo lo que has amado, todo lo que te amaron. Yo dije, mi gente, ellos son tu gente. Mi gente, yo soy su gente, usted es la gente de él. Ahora la gente se emociona y dice, amén, amén, yo soy un seguidor del hermano Branham. No, hermano. Tú no eres un seguidor del hermano Branham. Nosotros seguimos en la fe que Dios operó en el hermano Branham. Somos seguidor de esa fe. Y tenemos que demostrar ese tipo de fe hoy al 2022. Porque ellos no estaban siguiendo a Pablo, ellos no estaban siguiendo a Moisés. Todos juntos estaban siguiendo a Jesús. Yo dije, mi gente, no podrían haber tantos Branham. Hay millones de gente aquí. Todos estábamos allí. ¿Escuchaste lo que te dije al principio?
Él no se había muerto, estaba allí. Él dijo, ellos son tus convertidos. ¿Ves la palabra que usa? Conversión. Un prisionero. El que ha rendido todo su pensamiento, su idea, su deseo. El que se ha sacrificado. El que se ha hecho como un kamikaze a punto de inmolar su propia vida por amor a la causa. Aleluya. Ellos son tus convertidos. Es conversión. Es morir y nacer. Es dejar una vieja cosa para empezar una nueva cosa. Ellos son tus convertidos. Ellos son los que, dijo, ¿ves tú aquella dama parada allí, la mujer más hermosa que yo haya visto? Y dijo, ella pasaba de los 90 años cuando tú la guiaste a Dios. Tenía 18 años esa mujer allá, cuando tenía 90 acá. Él la vio a usted y a mí, jovencito. Eso me da fuerza a mí para ser un prisionero. Lo que yo le dije un día a mi esposa, lo que le dije un día a mis hijos, hoy no podemos disfrutar acá. Por eso dije que soy un prisionero. Yo no puedo disfrutar como otro hombre acá. Tal vez muchos hombres, tal vez tengo el derecho. Tal vez tenga el dinero, tal vez tenga lo que sea. Y no puedo disfrutar como cualquier familia ni como cualquier otro hombre. Por esa causa. El día que Dios te revele eso, negarás todos tus derechos. Eso es fe de rapto. Él toma total dominio, que no podrías hablar mal de otro. Porque no estás hiriéndote al hermano ni a otra persona, estás hiriendo a Dios. Renunciarás a todo lo que tú deseas. ¿Crees que yo no amo a mi esposa? ¿Crees que yo no amo a mi hija? Eso es lo que cree a veces la gente. Al hermano Juan le gusta estar en la iglesia porque no quiere estar cerca de su esposa. ¿Piensas eso de mí? Eso es renunciamiento, eso es prisionero. Tengo todos los derechos como todos ustedes lo tienen, pero he renunciado a todos mis derechos. ¿Ves? Por eso, Él me ha mostrado el positivo allá. ¿Ves? Y por eso le dije a mi familia un día, estoy luchando por encontrarlos allá. ¿Qué hace que yo pase 20 años con ellos aquí? Si no llegamos allá, solo habremos pasado 20 años aquí. Le dije, pero si luchamos por eso, le dije. Si aquí sufrimos y renunciamos nuestro amor como familia, nuestro amor. ¿Ves? Aquí hay jóvenes valiosos, inteligentes, pudieran ser buenos arquitectos, abogados, han renunciado a eso. Y a veces la gente piensa que eso no duele. Yo quisiera tener poco de arquitecto y abogado porque ganan bien. Y tener gente aquí que no tiene ni para comer, ¿cómo me sostendrían a mí? Antes tenía vergüenza decir que yo vivo del pastorado, tenía vergüenza decirlo. Porque se piensa que el pastor es un mantenido. Pero cuando entendí esto que va más allá de eso, un día, ese padre de mi fe, porque aprendí de él, de un hombre que perdió su familia, que renunció a sus trabajos y renunció a la economía, que amó a la gente, aprendí de esa fe. Un día ese padre de mi fe, un día él me abrazará a mí. Yo sé que cuando estuvimos allá, cuando él está hablando, él pudo haberme abrazado, pero no estuve consciente como ahora lo estoy acá. Y un día ese padre de esta fe que ves aquí, nos juntaremos, él juntará a la gente, caminaré allí y veré a algunos de ustedes. ¿Ves? Y él nos abrazará. Mis convertidos. ¿Ves? Tomé el mensaje de él para dárselo a ustedes. Y ese mensaje transformó a algunos de ustedes, no a todos tal vez, pero a algunos de ustedes. Ese mensaje hizo un efecto. Y nos juntaremos y caminaremos y nos abrazaremos con él. Mis convertidos.
nuestro padre en la fe. Con razón ella estaba exclamando: mi querido hermano, dijo ella, ya nunca más seré anciana. ¿Qué la transformó? Mujeres enfermas aquí, hombres enfermos, ¿qué es la fe que los transformará? Hombres pasando necesidades, sus hogares sufriendo. Él dijo allí, allá no hay poca alegría, allá todo es alegría, todo es felicidad. Allá no hay necesidad. Allá no hay enfermedades. Oh, mi querido hermano, ya no seré más anciana. ¿Qué la convenció? Ya nunca más será anciana, ella ha pasado de eso. Ella está en el esplendor de la juventud, ella está aquí. Ella no puede beber un trago de agua fría, ella no lo necesita. Ella no se puede acostar y dormir porque ella ya no se cansa. No hay mañana, no hay ayer ni nada. Ahora estamos en la eternidad, pero algún día glorioso el Hijo de Dios vendrá y tú serás juzgado de acuerdo a la palabra que tú les predicaste a ellos. Yo seré juzgado por lo que estoy diciéndole en esta mañana. Por eso mucha gente piensa que yo no los amo, pero yo seré juzgado por lo que predico y por lo que digo. Y si esta palabra les va a servir para transformarlos, nos veremos al otro lado. Tú serás juzgado de acuerdo a la palabra que tú les predicaste a ellos. Oh, hermano, yo dije, ¿tendrá Pablo que traer su grupo? Él dijo, sí, Señor. Y yo dije, yo lo prediqué exactamente como Pablo lo dijo. Yo nunca me desvié. Yo nunca me metí en credo de iglesia o ninguna otra cosa. Yo permanecí igual. Y todos ellos gritaron a una. Yo puedo decir en esta mañana, yo, Juan Cedeño, estoy descansando en eso. Estamos descansando con seguridad, dijeron. Tú nos presentarás a Él. Y entonces, después de eso, todos regresaremos a la tierra otra vez para vivir para siempre. Oh, hermanos. Ah, Señor. ¿Cómo debemos entonces ser alrededor de ese mensaje, de esa fe? Y mira cómo vamos a cerrar. Porque es importante. Bueno, Juan, es que usted está empeñado en que un hombre sea así como un palo que no haga nada de aquí para allá. Te voy a decir por qué. Yo no necesito una mujer así, no. Usted es muy tajante, usted es muy extremista. No, yo no necesito una mujer así. Pero te voy a decir por qué, cuál es la causa, por qué se predica así. Primera de Crónicas 28. Y esto que voy a decir es para mi iglesia, para los que han creído este mensaje que Dios me dio a mí al creer en el profeta. Porque lo que voy a decir es para mi iglesia. Si algún pastor no lo ve como yo lo veo, yo respeto eso. Por lo que voy a decir, el por qué presiono. Jóvenes del coro, ¿por qué los presiono? Jóvenes músicos, ¿por qué los presiono? Diáconos, ¿por qué los presiono? Iglesia, ¿por qué los presiono? Hombres de Dios, ¿por qué los presiono? Les voy a decir esta mañana por qué. Vamos a Crónicas. Primera de Crónicas 28. Primera de Crónicas 28, versículo 6. Y me ha dicho, Primera de Crónicas 28, 6. Y me ha dicho, Salomón tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a este escogido por hijo, y yo le seré a él por padre. Salomón era rey, ¿sí o no? La Biblia asume que Salomón edificó la casa. Yo les pregunto a ustedes, ¿Salomón cogió una pala para edificar la casa? ¿Tú crees que el rey va a coger una pala para hacerlo? Él va a trabajar, él va a ensuciar sus manos y todo eso. Concéntrense en lo que les voy a decir. Esto es doctrina.
No es para todas las iglesias, para ustedes. Por eso digo, si un pastor no cree así como yo estoy viendo, está bien. Salomón, la Biblia dice que Salomón edificó la casa, pero Salomón no movió un palo. Salomón es un tipo de Cristo. Jesús da la voz de arcángel. Amén. Capte lo que voy a decirle. Salomón edificó la casa. La Biblia dice así. Tenemos que creer eso. Pero Salomón nunca se bajó del trono a coger un palo para edificar la casa. Él tenía siervos fieles. Él tenía hombres escogidos. Él tenía mujeres escogidas. La comisión de Salomón era edificar la casa. Pero siendo el rey, él no bajó a tomar una pala, él no bajó a tomar un palo. Pero él tenía hombres fieles, siervos fieles, mujeres fieles, el cual él encomendó. Hasta la obra, tú hasta la obra. Tú canta, tú toca, tú párate en la puerta, tú haz esto, tú aplaude, tú haz esto. Él tenía hombres fieles. ¿Ves? Pero la Biblia asume que Salomón hizo la casa. Jesús da la voz de arcángel. Jesús da la voz de aclamación. Jesús da la trompeta de Dios. El Señor mismo, 1 Tesalonicenses 4:16. Él hace estas tres cosas. Él es el rey, Él es Salomón. Pero Él tiene siervos fieles, hombres fieles. Él completará la obra así. ¿Quién dio la voz de aclamación? Jesús. En un siervo fiel. ¿Quién da la voz de arcángel? Jesús. En hombres fieles. ¿Quién da la trompeta de Dios? Jesús. En hombres fieles. Siempre Jesús. Porque Salomón edificó la casa. Pero él no dijo, tráiganme el martillo y el clavo que voy a poner este palo aquí. Él no dijo eso. Pero la Biblia asume que Salomón edificó la casa y lo dice así. Salomón edificó casa para Dios. Pero usted sabe ahora cómo lo hizo. Amén. Él nunca tomó una pala, él nunca tomó un martillo, él era el rey. Él fue comisionado para hacer la casa. La Biblia lo asume así y dice que Salomón la hizo. ¿Pero por qué lo hizo? Porque tuvo hombres fieles bajo su administración. Él era solo la cabeza. El cuerpo estaba caminando. El cuerpo estaba en acción. El cuerpo estaba en operación. Jesucristo, el gran Salomón. Él dijo, uno más grande que Salomón está aquí en esta mañana. Él es la cabeza, pero Él tiene su cuerpo. Amén. Él va a ejecutar su obra. Él dijo que seremos transformados. Él dijo, cuando esta fe crezca, cuando la fe de estos hermanos crezca, habrá una resurrección. La edad de Pérgamo, párrafo 68. Y esto es concluyente. Me froto las manos porque es maravilloso. Por eso le dije, esta es doctrina para nosotros. Jesús da la voz de arcángel, sí. Tiene miembros fieles, tiene siervos fieles de este lado. Por eso le dije, ¿por qué le está presionando? Porque tienes que llegar a esto. Dios va a ejecutar su obra. Pero ¿cómo la va a ejecutar si tú no eres un prisionero? Si Él te va a dar una orden y tú no la cumples. ¿Cómo va a ejecutar esta obra? ¿Cómo resucitarán los muertos si tú no estás listo? Si estás luchando todavía entre dos pensamientos. Yo prediqué allá en Colombia. ¿Por qué claudicas en dos pensamientos? Si todavía no puedes deshacerte de cosas pequeñas, piensa bien si eres un prisionero. Piensa bien si la profesión que escogiste es la correcta. Porque estás presionándote. ¿Qué el hermano Juan dice? ¿Qué el hermano Juan dice? Estás presionándote. ¡Sé libre! ¡Andas lo que quieres! ¡Andas lo que quieres hacer tu vida! Estás reteniéndote porque el pastor te dice. Te retienes porque el pastor dice. Por favor, sé libre. Haz lo que quieras. Yo no te pongo reglamentos. Sé libre con tu vida, haz lo que desees. ¿Por qué te retienes? Si Jehová es Dios,
sé un prisionero de Él. Sírvele a Él. Da tu vida por Él. Muere por Él. Si Jehová es Dios, sírvele. Si Él no es tu Dios, regrésate. ¿Por qué te retienes? Hermanos esperando preciosos dieron su vida. Los presionaron más que nosotros. Y una pequeña presión te mantiene esclavo de la cosa correcta. Esas cosas que te mantiene esclavo te está matando, claudicando en dos pensamientos. La hora de liberación llegó. ¿Ves? El Espíritu Santo 2000 años después, siendo soltado. Porque preciosa simiente está esperando ser llamada. Y cuando la fe de estos hermanos se eleve, llamarán a sus hermanos. ¿Cuántas esposas han perdido esposos? Luchando por volverse a encontrar. ¿Cuántos pastores llorando? Y sus esposas están esperando allá. Y no nos avergonzamos ni un poquito de la clase de vida que llevamos. Y que por causa nuestra el rapto está demorado. Peleándonos a veces entre pastores, peleándonos entre nosotros, los miembros de la iglesia, hablando mal el uno del otro. ¿Cómo debería darnos vergüenza? Gente queriendo ser juntada. Mano Branda dice, ellos están en posición expectante. ¿Hasta cuándo, Señor? Queremos regresar a nuestros cuerpos. Y nosotros, los que fuimos comisionados para sostener esta fe del hermano Branham, que Dios le reveló al profeta. Y comienzas a pelear porque tú tienes un derecho y porque tú quieres hacer ciertas cosas y porque no estás de acuerdo por lo que Dios dice. ¿Por qué te retienes entonces? ¡Sé libre! ¿Por qué me miras a mí, me culpas a mí? ¡Sé libre! Aquellos que están en la novia. Este es así dice el Señor. Párrafo 68. Una exposición de las siete edades de la iglesia, la edad de Pérgamo. Aquellos que están en la novia hacen solamente su voluntad. No los que se pusieron falda larga. No los que dejaron de beber. No los que se creen buenos. Todos tenemos error y fallas. La pregunta de esta mañana es, ¿qué vas a hacer entonces? Porque desde el día de ayer que Dios en la tarde me visitó para darme este mensaje, yo ya sé qué tengo que hacer. Porque aquellos que están en la novia, esa es la novia. Los que hacen solamente su voluntad, el establecimiento espiritual de Dios haciendo un prisionero, haciendo una prisionera, el establecimiento espiritual de Dios. Porque muchos afuera dicen que el hermano Juan predica los siete sellos y los truenos, profundidad en la iglesia. Pero yo no quiero que digan eso. Quiero que digan que ellos viven eso. Que ellos caminan con eso. Porque solo piensan que soy un erudito, un sabio. Pero quiero un hombre y una mujer. Quiero que me quede una del coro. Que viva eso. Que cante bajo inspiración. Que sienta el Espíritu Santo rodar en su cuerpo como yo siento al predicar esto. Quiero un músico de esa manera. Quiero un diácono de esa manera. Quiero un creyente de esa manera. Que por sus fibras corra el Espíritu Santo como corre por mi cuerpo cuando predico esta palabra. Eso deseo. En la tarde de ayer eso fue. Aquellos que están en la novia hacen solamente su voluntad. Nadie
ni trabajo, ni economía, ni enfermedad, ni la vida, ni la muerte, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo. Nadie puede hacer que procedan de otra manera. Nadie. Si no tienen un así dice el Señor, se quedan quietos. ¿Ves? Por eso es que hay hermanos así, con necesidad, esperando. Quédate quieto. No tienes nada de parte del Señor, así dice el Señor. Solo quédate quieto, espera, quédate callado. No reniegue, no diga nada. Usted que está enfermo, usted que está sufriendo, no diga nada, quédese quieto. Si Dios no le ha dicho nada, si Dios le dice que está sano, párese y testifique que está sano. Si Dios se lo ha dicho, si todavía Dios no le ha dicho, todavía quédese quieto. No reniegue, porque está diciendo que nada puede hacer que usted proceda de otra manera. Quédese quieto, espere. Así dice el Señor. Si no tiene un así dice el Señor, solo espere, tranquilo. Quédese quieto, no reniegue, no refunfuñe, no diga nada. Saben que tiene que ser Dios en ellos. Ellos saben eso. Saben que tiene que ser Dios en ellos haciendo las obras, cumpliendo su propia palabra. Él no va a hacerlo por ti. Él no va a hacerlo por mí. Él va a honrar su palabra, su propia palabra. Él no completó. ¿Qué? Ah, Señor. Mira la cabeza. Observa la cabeza, tratando de traer su cuerpo. Él no completó toda su obra cuando estuvo aquí en su ministerio terrenal, primera venida. Y Él no completó toda su obra. Este fue su ministerio terrenal. Este fue su ministerio celestial. ¿Sí me entiende cuando digo eso? Este fue su ministerio terrenal, su ministerio celestial. Y Él no completó su obra en su ministerio terrenal. Él no lo completó. Él no completó toda su obra. Lo vimos por Eliseo, por Elías y Eliseo. ¿Se acuerda? El día jueves creo que fue. Le dio una comisión a Elías. Jehú. Si hay más tiempo, seguiremos este tema. Jehú, Hazael y Eliseo. Y Él no completó toda su obra. Amén. No sé si me recuerda eso. Él no completó toda su obra cuando estuvo aquí en su ministerio terrenal. Así que ahora, ¿por qué los presionó? ¿Por qué Dios los presiona? ¿Por qué Dios los necesita? Porque ahora Jesucristo, el Hijo de Dios, ahora Él obra en y por medio de la novia. No tiene otro cuerpo. Lamentablemente es así. Por eso lo necesita. Por eso es que Dios nos presiona. Si no nos necesitara, hermano, no estuviéramos hablando de esto. Ella sabe eso. ¿Quién lo sabe? La novia. Porque no era el tiempo. Ese no era el tiempo para hacer ciertas cosas que ahora Él, Jesucristo, el que da la voz de aclamación, el que da la voz de arcángel, el que da la trompeta de Dios, ahora Él tiene que hacer. Allá no era el tiempo. Ahora Él tiene que hacerlo. Él tuvo un siervo fiel para la voz de aclamación. Pregunta. Cuando estamos en la voz de arcángel, ¿tendrá siervos fieles? ¿Tendrá prisioneros para eso? Ella sabe eso porque no era el tiempo para hacer ciertas cosas que ahora Él tiene que hacer. Pero Él ahora, a través de la novia, dará cumplimiento a esa obra que dejó para este tiempo en particular. La palabra particular es exactamente para un grupo selecto, no para todos. Este tiempo en particular era para este tiempo. Y Dios te escogió a ti y me escogió a mí para ser un prisionero. ¿Por qué claudica en dos pensamientos? Si Dios es Dios, entréguese a Dios. Sea un prisionero de Él. Si Dios no es Dios,
Mire, yo le enseño a la iglesia a no odiar a nadie. Si Dios no es Dios para usted, de esa manera, seguimos siendo amigos. Pero necesitamos gente comprometida con Dios, viviendo para Dios, haciendo vivir esta palabra. No como un manual de sabiduría para ganarle a otro, no. Como una vida para nosotros. Porque cuando Isaías vio esto, él dijo, ¡ay de mí! No dijo, ¡ay del coro! No, no. No dijo en el coro, ¡ay de la hermana Jessica! No, no. ¡Ay de mí! Soy un hombre pecador. ¿Qué me importa si la hermana, el hermano falla, o los demás fallan, o los demás no cumplen? Es de mí. ¡Ay de mí! Yo, Juan Cediño, soy un hombre pecador, de labios inmundos, viviendo en medio de un pueblo de labios inmundos. Y entonces el Espíritu Santo vendrá con el carbón encendido y te limpiará. Es una promesa. Póngase de pie. Espero que me haya captado el coro para que esto que va a cantar, vamos a trasladarnos a lugares celestiales. Vamos a traspasar dimensiones en esta mañana. Gloria al Señor. ¿Sabe qué hacen ustedes, hermanas del coro y músicos? ¿Saben cuál es la comisión que ustedes tienen? Es crear una atmósfera. No se trata de cantar por cantar ni tocar por tocar. Se trata de crear una atmósfera. Hagamos que la gente que está escuchando ahí sientan eso. Y se arrepientan y se arrodillen ahí donde están. Hagamos que esta palabra traspase esa piel y traspase sus corazones y los haga arrepentirse de la manera que están llevándolo. Ese es el esfuerzo que he hecho al predicar. Eso es lo que ustedes tienen que hacer, el esfuerzo. Amén. Adoremos al Señor. Me humillo ante ti, Señor. Jesús, mi vida te pertenece. No hay nada que yo no pueda hacer si tú me lo quitar toda ofensa. Mi delicia es gozarme en tu amor y en tu voluntad. Vamos a hacer una pausa, vamos a empezar otra vez la música, pon la música. Me humillo ante ti, Señor. Jesús. Pues mi vida, soy un prisionero. Mi vida te pertenece. No hay nada que yo Yeah.
libertad. Acércate en esta mañana. Acérquese a Él en esta mañana. Con un corazón rendido. Rendido. Anhela mi ser. Pienso que en esta mañana no hay un solo digno aquí. No hay uno solo que no haya fallado. Desde el púlpito hasta allá atrás. No hay uno solo. Pero como Él nos da la oportunidad de hacer lo correcto, de hacerlo bien. El Dios de las oportunidades. Voy a hablar a veces como tosco. Pero Él es el Dios de las oportunidades. Nuestro Padre, tratándonos como un padre a su hijo. El Dios de las oportunidades. Si solo lo aceptáramos, si solo dijéramos, Señor, yo fallé.
yo soy, yo. Oh, como dijo Isaías, ay de mí, Señor. Yo soy el hombre. Yo soy la mujer. Si pudiéramos entrar en eso y decir, Padre, perdónanos. Ayúdanos. Ven a la escena, Señor. Si solo pudiéramos ser sinceros en nuestras vidas. Señor Jesús. Oramos, Padre. Mucha necesidad, mucha gente. Oramos por el hermano Hugo Espinosa, por nuestro amado hermano Gustavo, su esposa, la hermana Carmen, el grupito allí en el Monte Sinaí, nuestro hermano Ramón Macías, la hermana Gisela, sus hijas, la hermana Betty. Están luchando, Padre, ayúdales. Wilmer Mijael Espejo Guamán, Señor, la hermana Rucú, el grupito allí con ellos, allá en Baja California, Señor. Que tú los ayudes, Padre. Su pastor, que es su esposo, Señor. Que tú los ayudes. La hermana Lorena Cortés, Señor. Mireya Molina, Señor. Ayúdala, Padre Celestial. Señor. Hermana Rosa Morocho, Señor. Hermano Andrés Villamar, Señor, allá en Santa Lucía. Laura Miranda. Perdóname, Señor. José León Aplicano. Ayúdalo, Padre Celestial, allá en Honduras, Señor. Manuel Aguilar, Señor, que tú lo bendigas, Señor. Lidia Torres, Padre, gracias por tus palabras. Tú sabes lo que necesitamos, Señor. Ayúdala, Padre, ya a lo lejos, con la hermana Marta. Parece que estuvieran solas, Padre. Que tú las ayudes, Señor. Alexandra Barreto, Mireya Molina, derrama de tu espíritu, Señor. Lo necesitamos, Padre. Señor, que tú puedas escuchar sus oraciones, Padre. Rosa Aguilar, Señor. Que tú la bendigas, Padre. La hermana de Elevación Mazabanda. Señor, yo quiero ser tu prisionera. Que tú la bendigas, Padre. Que tú la ayudes, Señor. Tú sabes lo que ella necesita, Padre Celestial. Tal vez ha sido un poco fuerte. Pero a veces necesitamos eso, Padre. Como un padre hablando a su hijo. Tratando de traernos a una corrección, Señor. Tratando de hablarnos de una manera amorosa, Padre. Porque a veces nuestros pensamientos están equivocados, Señor. Oramos por la iglesia Calarcá, Aleja Rodríguez. Oramos por Ana Turcio, por su nieto de 8 meses que Satanás ha tocado su cuerpo y lo ha enfermado, Señor. Oramos por la iglesia de Puerto Viejo, el hermano Wilter, que está allá, Señor. Con el hermano Moisés, padre allá. Que tú ayudes a ese grupito, Padre. Que ellos puedan entender, Señor, de qué se trata una construcción de una iglesia, Padre. Allá en Panegón, Señor. Que tú los ayudes, Padre. Señor, también oramos por nuestro amado hermano Manuelito Zapata, Señor. Padre, hace 35 años, Señor. Tú le diste lo mejor que podías darle a un hombre después de la salvación, Señor. Le diste una esposa, Padre Celestial. Han luchado, Padre. Han caminado tras esos 35 años entre altas, bajas. Pero han vencido. Todavía están aquí de pie, Señor. Todavía tienen el deseo, Señor, de servirte a ti, de respetarte a ti, Señor. Oh, Padre Celestial. Dios, el hermano Branham, cuando usted respeta a su esposo respeta a Dios. Padre Celestial, ayúdales, Padre. Señor, que el resto que falta, Padre, seas tú en ellos. Que tú les des salud, que tú les des fuerza, que tú les des sabiduría. Así como lo has hecho hasta ahora. Pero que eso crezca más, Señor, porque mientras más las dificultades vienen, más difícil se hace, Señor. Ayúdalos, Padre Celestial. Señor, síguelos bendiciendo, Padre. Es nuestra oración, como hermanos, como amigos, que tú los ayudes mucho, Señor. Cuando hoy, Señor, los hogares están siendo destruidos, que ellos puedan ser un ejemplo para los demás hogares, Señor. Los bendecimos con esta oración, Padre, en esta mañana, Señor, en el nombre de Jesucristo. Oramos por la familia Borges, Padre. Marlene, Angélica Borges. Por los hermanos que están reunidos allí, Señor. Oramos por ellos, Señor. Por los ancianos,
por la anciana madre, por los hombres, por las mujeres que están allí, que hayan captado, Señor, tu palabra, que ellos hayan captado esta revelación, Señor, que ellos hayan captado lo que tú has dicho para tu pueblo, Señor. Oramos por ellos, Señor. Tan lejos, Padre, pero de acá le enviamos, Señor, nuestras bendiciones para ellos, Señor. Padre celestial, que tú los ayudes, que no desmayen, que su fe aumente, que haya enfermedades, que hay dificultades, sí, Señor, pero que tú puedes sostenerlos, Padre. Oramos por la familia Rivera Camarillo, Señor. La hermana, el hermano, los jóvenes, los niños que están allí, Señor. Que tú hayas sido fiel con ellos, Padre. Bendícelos, Señor. Ayúdales, Padre. Si tienen una necesidad, Señor, óyelos, Padre. No porque yo te lo diga, sino porque tú prometiste oír a tus hijos, Padre. Prestar oído a ellos. La hermana Mildred Sánchez, Señor, que tú la bendigas, Padre. Ha sido un sostén para nosotros también. Que podamos ser un sostén para ella también, Señor. Por medio de la palabra, Señor. Nuestro amado hermano Edgar Rosales, la familia Álvarez, Señor, que tú los bendigas, Señor, allá en Quito. Todos ellos, Padre, Señor, los hermanos de Chile, los hermanos de Colombia, los hermanos de Perú, los hermanos de Honduras, Señor, que tú los bendigas, Padre. Gracias, Señor. Aquí, Señor, gracias por el coro, Padre. Gracias, Señor, por los músicos. Gracias, Padre, por los diáconos. Gracias por los síndicos, Señor. Gracias, Padre Celestial, por cada hombre, por cada mujer que tú colocaste aquí en esta iglesia, Señor. Gracias, Padre Celestial. Muchísimas gracias, Señor. Mientras nos despides en paz, oramos por Franklin Reyes también, Señor, que está viendo la transmisión, Padre. Tú sabes cuánto lo estimamos, Señor. Señor, por cada uno que está pidiéndote, Señor. Oramos por ellos, Señor. Mientras nos despides en paz, te rogamos solo una cosa. No que quite, Señor, las pruebas. Danos solamente la fuerza, la sabiduría para pasarlas. Y nosotros daremos la honra y la gloria a ti. El hermano Pedro Quijije, Señor, tú sabes la necesidad que él tiene, el problema, Padre, que él está pasando. Diego Márquez, Señor, oramos por ellos mientras nos despides en paz. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muchísimas gracias, Señor. Amén, amén y amén. Tome asiento, Dios le bendiga. Gracias por la asistencia, gracias a las hermanas del coro, hermanos músicos. Dios le bendiga mucho a los ayudas, la directiva, a todos, Dios le bendiga. El informe de la Escuela Dominical dice 30 de octubre de 2022, la hermana Johanna, la hermana Leonela fueron las maestras, la ayudante fue la hermana Aurora y el hermano Jesús. El tema desarrollado fue libros del Nuevo Testamento, total de asistentes 29 niños. Total de Biblias, 14 Biblias. Total de ofrendas, 7,25. Hoy vamos a tener algunas reuniones. Hoy tenemos a la salida. Tienen que subir inmediatamente los padres del coro. Todos los padres del coro van a conversar algo con la supervisora del coro y conmigo. Y luego de eso tenemos los horarios están ahí, las instrucciones, la reunión de mesa directiva y todo eso. Dios les bendiga. Gracias por la asistencia, hermano. Un comunicado porque ha sucedido algo aquí en el barrio. Aquí saben que hay una estructura, bueno, de hombres, ¿no? Que no voy a decir porque puede, una estructura de hombres malos, así para decirlo así. Y ha habido dos enfrentamientos el día sábado y el día jueves, y por ese motivo ha muerto uno. Está aquí cerca, en esta misma cuadra, y entonces se hace necesario tener cuidado porque están a la expectativa de represalias, están en batalla, no sé cómo decirle para no ser muy específico. Entonces se hace necesario, no es con nosotros, es entre ellos. Entonces, para que no corra peligro, si va a salir, salga pronto y vaya, y salga de la zona, o si va a quedarse aquí en las reuniones que va a haber, quédese dentro de la iglesia. Ellos respetan la iglesia, respetan la zona de nosotros, así que cuidado con los niños, no se puede estar afuera jugando, posiblemente salga acá atrás por último. Los diáconos que abran la puerta de atrás si quiere y estén acá atrás, pero no aquí adelante. Es peligroso, ha habido un muerto,
por retaliación, se llama la palabra. Así que si usted tiene que irse pronto, salúdese o aquí adentro, no tanto afuera, no pueden saludarse afuera, no salgan afuera. Es más, creo que aquí nos vamos a saludar nomás y ya cada uno, si va a salir, salga pronto y salga de la zona. No esté conversando aquí afuera por hoy. Sí está claro eso, ¿no? Y si va a quedarse, quédese dentro. Si va a comer aquí, quédese adentro de la iglesia. Salga, acá hay un comedor. Afuera se pueden poner sillas, pongan ahí, pero no salga del lado de acá afuera. Y si tiene que regresar a casa pronto, solo hágalo, salga y pronto salga. Por favor, vuelvo a repetir, no se ponga a conversar afuera porque hay muchas confusiones a veces en esto de retaliaciones o de batallas. Hay muchas confusiones, malos entendidos y no queremos que pase algo con eso. Más que sea por hoy, porque hoy en la tarde ya lo han de llevar a enterrar y bueno, ya después sabemos, le estaremos comunicando más cosas. ¿Sí? ¿Está bien? Hasta ahí estoy diciendo claro. Entonces, también estaba por decirles que como vamos a tener una reunión directiva, le estaremos comunicando la Santa Cena de fin de año y el terminar de año de los niños y la fiesta también. Pongámonos de pie para saludarnos, para poder salir ya cada uno. Póngase de pie. Salude ahí donde está su hermana, dígale Dios le bendiga. Puede cruzarse acá si desea. Puede cruzarse donde los varones, si usted desea, y decirle Dios le bendiga. Ya dijimos la causa por qué estamos haciendo esto, así que espero haber sido claro. Dios les bendiga. Luego de eso, los diáconos pueden sacarlos en orden e irlos acomodando abajo o que vayan saliendo los que van a salir y tengan cerrada la puerta, por favor. Organícense bien con eso. Dios les bendiga. Gracias. Gracias a todos. Dios les bendiga.